con el auspicio de Kendall, el aceite de los 10.000 kilómetros. Tupi, confianza y tradición. Presentamos 10, 11, 90 Red. Otro nivel. Otro nivel. Horas con 46 minutos. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión de 1190 a través de la 103.3 FM del Deber Radio y por supuesto en todas las plataformas digitales del Deber de 1190 y de 10. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitch y también en la Dial en la 103.3. Para vivir este último encuentro de la jornada número 7 del fútbol nuestro de la Copa Paceña, hoy en el Capriles de Cochabamba, se miden Wilstermann ante Gualberto Villarruel San José para ver cuál de estos dos se llega a posicionar en el segundo puesto o, caso contrario, quedarse con un punto en ambos equipos. ¿Y por qué por un punto? En caso de que se dé este empate de 0-0, 1-1, 2-2, cualquier empate. Sumarán de un punto a Wilstermann y de un punto a Gualberto Villarruel San José y con esos resultados Oriente Petrolero estaría un poco más tranquilo respecto a lo que pasó en la tarde y noche de ayer en el Siles de La Paz, cuando Bolívar se lo dio vuelta el resultado por 4-2, Oriente ganando por 2-0. Repasamos rápidamente cómo está quedando la fecha número 7 en el fútbol nuestro. Arrancamos con lo que pasó el día sábado en Entre Ríos. San Antonio de Bulobulo llegó a ganar a Tomayapo por 3-0. El Montero, Guavirá derrotó a Universitario de Vinto o Fútbol Club Universitario por 3-1. Nacional Potosí venció a Royal Party por 2-0. Ayer Always Ready cayó ante Independiente Petrolero, quien consiguió su primera victoria por 1-0. Bolívar derrotó a Oriente por 4-2 y mismo resultado se dio en el Capriles de Cochabamba cuando Aurora derrotó a Blooming por el mismo resultado. Hoy 20 horas, Wilstermann recibe a Gualberto Villarruel San José. ¿Cómo van quedando los grupos? Van quedando de la siguiente manera. San Antonio de Bulobulo ya clasificado en el grupo A, los cuartos de final con 14 unidades. Segundo, Die Strongest con 10 puntos a falta de jugar un partido el 11 de abril ante Real Santa Cruz. Este partido fue reprogramado debido al sensible fallecimiento del jugador Guillermo Denis Beltrán. En el grupo B, Nacional Potosí lidera el grupo con 14 unidades. Segundo es Aurora con 13 puntos. Tercero, Blooming con 11. Y cuarto, Royal Party con 7 puntos. En el grupo C, Fútbol Club Universitario con 11 unidades. Segundo, Guavirá de Montero con 10. Tercero, Independiente Petrolero con 8. Y cuarto, Always Ready, ya eliminado del certamen, al igual que Royal Party, con 6 unidades. Grupo D ya está clasificado. Bolívar confirmó su clasificación el día de ayer, venciendo a Oriente por 4-2. Bolívar líder con 16. Segundo, Oriente por el momento con 7 puntos. Tercero, Wilstermann con 5. Y cuarto, Gualberto Villarruel con el mismo puntaje. Hoy se miden estos dos. Y qué complicado que se pone el grupo D, porque en caso de ganar Wilstermann o en caso de ganar Gualberto Villarruel San José, en caso de que gane Wilstermann sumaría 8 unidades, se pone por encima de Oriente Petrolero, Bolívar sería el puntero y Wilstermann tendría que jugar el último partido el viernes acá en la cancha del Tahuichi ante Oriente Petrolero a partir de las 20 horas. Con el empate le sobra y le basta a Wilstermann para ganar si en caso esta noche gana Gualberto Villarruel. ¿Qué pasa del otro lado? Si Gualberto Villarruel gana a Wilstermann en el Capriles, tendría que esperar a lo que llegue a ocurrir entre Oriente Petrolero y Wilstermann para que así Gualberto Villarruel tenga que jugar el último partido ante la Academia Paceña, que ya se encuentra dentro de los cuartos de final. Con este preámbulo, con esta previa que vamos haciendo, nosotros hacemos una breve pausa. Al retorno ya conocemos alineaciones tanto de la B azulada como del Aviador. Diez, once, 90 Red, otro nivel. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt extracto de ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt, recárgate ahora! Con la
átate, átate. En dos ruedas libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Se libre como el viento. Conáctate. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Conáctate, átate. En dos ruedas libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Se libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Conáctate, átate. En dos ruedas libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Se libre como el viento. Conáctate. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Y bien amigos, estamos ya de retorno, momento de ir conociendo las alineaciones cuando observamos en este momento el mítico estadio Félix Capriles de Cochabamba a vísperas de lo que va a ser este gran encuentro entre Wilstermann y Gualberto Villarroel San José. Arrancamos con las alineaciones, momento de conocer el onceno del cuadro visitante, señoras y señores. Estos son los 11 de Rolando Carlen, los 11 de Gualberto Villarroel San José. En el pórtico, camiseta número 1 para Rodrigo Vanegas. Cuatro hombres en el fondo, de derecha hacia la izquierda, con la camiseta número 2, Johnny Ramallo. La número 32 será de Mario Alberto Cuellar. 5 para Augusto Seimandi. 4 el lateral por la izquierda, Gonzalo Vaca. Tres hombres en la mitad del terreno de juego. Como volante central estará con la camiseta número 8, Víctor Hugo Melgar. Como volante por la derecha con la número 31, Hernán Rodríguez. Y como volante por la izquierda con la camiseta número 11, Javier Sanguinetti. Los hombres de la delantera en la ofensiva. El extremo por la derecha será con la número 20, Percy Loza. Por la izquierda con la camiseta número 14, Kevin Caleb García. Y en punta el número 10, Brian Sobrero. Ya tienes tu AKT, la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica, ya está a tu alcance. Búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil. Teléfono 691-88-378. AKT Motos está en todas. La banca de suplentes del plantel de Gualberto Villarroel San José es la siguiente. Camiseta número 12 para Roberto Rivas. La número 3 será para Wallace Gómez, el sub-20. La número 6 de Luis Alfredo Serrano. 15 para líder Yanarico, 16 para Josué Ocaña, sub-20, 17 para Héctor Ronaldo Sánchez, ex hombre de Oriente Petrolero, 19 en la espalda para el sub-23, Jamer Díaz, la 23 para Raúl Gómez, sub-20, la 24 Aldair Romer Mamani, sub-20, 25 para Asiel Paredes, sub-20,
26 para el extranjero Yuri Martins y con la 28 Gustavo Morales, sub-20. Recárgate con el nuevo Bol Ginseng, potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo. Bol, te activa lo mejor de ti. Ya está Wilstermann en el terreno de juego, ya se encuentra también Gualberto Villarruel San José. Momento de conocer los 11 de Ramondino, señoras y señores. Estos son los 11 de Wilstermann para enfrentar al conjunto orureño. Camiseta número 1 bajo los tres palos para Bruno Poveda, arquero sub-23. Los cuatro hombres del fondo, de derecha hacia la izquierda. Lateral por derecha con la número 25, Robson Dos Santos. La pareja de centrales con la número 5, Gonzalo Castillo. Y con la número 22, Santiago Echeverría. El lateral por la izquierda con la camiseta número 17, Marvin Bejarano. Dos volantes recuperadores o volantes centrales en todo caso. Camiseta número 3 para Alejandro Chumacero, acompañado del brasilero con la camiseta número 8, Jonathan Machado. El extremo por el costado derecho con la número 28, Adrián Pacheco. El extremo por la izquierda con la camiseta número 34, Gabriel Esparza. Y los dos hombres en la delantera, un 4-4-2 dibuja hoy Ramondino. 37 para Ariel Nahuelpan y con la 9, Jefferson La Pantera Tavares. Ya tienes tu AKT, la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica. Ya está a tu alcance. Búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil. Teléfono 691-88-378. AKT Motos está en todas. Banca de suplentes del aviador, rapidito. Camiseta número 13 para Arnaldo El Pipo Jiménez. 4 para Luis Francisco Rodríguez. 7 para Josué Mamani. 15 para Cristian Machado. 16 para César Flores, sub-20. 18 para Carlitos Rodríguez, sub-20. 19 para Widen Saucedo. 21 para Adrián Peña, sub-23. 23 para Maquerlo Telles, ex-hombre del plantel de Bacadíes con la número 23. 27 para Rafael Corrales, sub-20. Y con la 30, Rudy Cardoso. Recárgate con el nuevo Bol Ginseng, potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo. Bol, te activa lo mejor de ti. Autoridades para este cotejo, don Gildo Quinta, el juez principal, Rubén Flores, primer asistente, el segundo asistente, Miguel Villanueva, el cuarto árbitro, Gabriel Bustamante, en el VAR, Gustavo Vera, y en el VAR, Ariel Guisada. Cuando en este momento se protagoniza el sorteo de capitanes, Melgar capitán de Gualberto Villarruel, Chumacero capitán de Wilstermann, moneda al aire, me parece que ganó el plantel de Gualberto Villarruel. Se toman la foto para la posteridad, ahí los árbitros que hoy lucen una vestimenta rosada con el short negro y las medias negras. Llamativo la indumentaria que utiliza Wilstermann en este momento, polera azul con el short blanco y las medias azules. Camiseta totalmente alterna la de Wilstermann y la de San José, o de Gualberto Villarruel San José en todo caso, es la tradicional blanca con la B azulada, el short azul y las medias blancas. Inverso los uniformes en este momento en el encuentro que se va a pactar para las 20 horas entre Wilstermann y Gualberto Villarruel San José. Primera vez que lo veo a Wilstermann en este torneo utilizar la camiseta de color azul. Bruno Poveda, que aprovecha, saluda a la curva norte, aplaudido Poveda por la afición aviadora. Nosotros estamos listos, dispuestos ya para recibir este partido, para llevarles a todos ustedes esta transmisión en 11.90. Antes el minuto de silencio, el último saludo de algunos jugadores. Mario Alberto Cuellar, que aprovechó y saludó a Ramondino. Recordemos que Mario Alberto estuvo también en su jornada, en su pasado en Wilstermann, y ahora defiende los colores de Gualberto Villarruel San José. El árbitro parado en la mitad del terreno de juego. Hay una corrección con el videoarbitraje. Don Austin Prado va a ser el juez del VAR. Y el VAR, efectivamente, Ariel Guisada. Cronómetro en cero, pero antes el minuto de silencio. Nosotros nos sumamos. Muy bien, se ha cumplido el minuto de silencio en este momento en el Capriles de Cochabamba. Cronómetro en cero por parte de don Gildo Quinta. Se van distribuyendo las líneas.
Campo Norte para Bilsterman, Campo Sur para el plantel de Gualberto Villarruel San José. Arrancará moviendo a la gente de Bilsterman en la mitad del terreno de juego. Lindo partido para verlo, lindo partido para disfrutarlo en el marco de la fecha número 7 del torneo nuestro. Recordemos los grupos. En el grupo D están Bolívar, Oriente, Bilsterman y Gualberto Villarruel en ese orden. Bolívar líder con 16, segundo Oriente Petrolero con 7, tercero Bilsterman con 5 y cuarto Gualberto Villarruel San José con el mismo puntaje. El árbitro ya tiene el cronómetro, última detalles con sus asistentes, con el cuarto árbitro, para ver que todas las cosas estén correctas, todo en orden. El VAR también que se escuche. Mira su cronómetro, don Gildo Quenta. Va a arrancar el cotejo en el Capriles de Cochabamba, en el Estadio Sudamericano. La orden del árbitro y el partido en marcha. Arranca el fútbol, señoras y señores. Ya la mueve Bilsterman. El pelotazo largo, Tavares. La perdió Tavares. Habrá saque de manos, es en salida la primera que tiene el plantel de Bilsterman para tratar de llegar al pórtico de Vanegas. Se desperdicia contra un costado y esto es lateral para Gualberto Villarruel San José. Lateral de 11.90 Red. Mueve ya con ambos brazos el plantel de Gualberto Villarruel San José, entregándola hacia atrás para Sobrero. Sobrero que no la puede controlar. Aguanta por acá el hombre de la camiseta número 31, Hernán Rodríguez. El balón que se pierde contra un costado porque había rebotado en el Tuco Esparza. Lateral le corresponde a Gualberto Villarruel San José. Lateral de 11.90 Red. Va a mover desde el costado izquierdo con las manos. Vaca. Acá está Gonzalo. Viene Vaca. Vaca entregó hacia arriba. Se pierde ese balón porque ya llegó Dos Santos. La revienta contra un costado nuevamente. Lateral. Lateral de 11.90 Red. Gracias, Juan Carlos. Mandamos un abrazo enorme a Luchito Vacapinto, que enseguida se acopla a la transmisión. El balón hacia arriba. Cabezazo y le va quedando la pelota a Bruno Poveda en el fondo. Moverá Bruno. Acá la pisa Poveda en el área chica. Avanza Poveda, la tira por la izquierda, Brunito, descargando con Santiago Echeverría. Echeverría con el balón, más atrás. Balón que le va quedando a Bruno. La salida es lenta del cuadro aviador. Poveda. Poveda, ¿meterá el sablazo largo? Sí, señor, con pierna izquierda, la mete a campo contrario. Vamos a ver quién llega. Está el hombre de la camiseta número 28, Pacheco. Va Pacheco, el balón contra un costado. Y esto es lateral en salida, le corresponde al plantel de Gualberto Villarruel San José. Lateral de 11.90 Red. Las indicaciones tempranas de Rolando Carlen, director técnico del plantel de la B azulada, y Ramondino también haciendo lo suyo en el sector de Bilsterman. El balón hacia arriba de parte del hombre, la número 2, Johnny Ramallo. Entrega hacia arriba a Ramallo. Dos Santos. Retrocede Robson. Va para Poveda. Poveda revienta ese balón con pierna izquierda. El cabezazo es de Mario Alberto Cuellar. Entrega a la mitad del terreno de juego. Ya va controlando por acá Víctor Hugo. Este es Imanol. La va controlando Víctor Hugo Melgar. Justamente Víctor Hugo. Sigue Melgar. Entregó hacia arriba por la izquierda. Solo aparece Vaca. El remate al arco. Primera aproximación del plantel orureño. Atento Poveda. Lo intentó por acá Sobrero. Lo dejó a los hombres de Bilsterman en el camino. Hizo muy bien la diagonal. Avanzó, metió el remate con zurda. Muy bien, Poveda. Juan Carlos, te escuchamos. ¿Ya tienes tu AKT? La moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica ya está a tu alcance. Búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil. Teléfono 691-88-378. AKT Motos está en toda. Pelota por la izquierda, va controlando por acá Marvin Bejarano. Bejarano entregando hacia atrás, el esférico descargado para Echeverría. Echeverría con la pelota, cede por dentro, otra vez vuelven con Santiago. Acá la tiene Echeverría, Echeverría más atrás. Otra vez con Gonzalo, Castillo y la salida, avanza Gonzalo. Sigue Castillo, Gonzalo la perdió, el balón más atrás. Y va entregando ese balón para Bruno Poveda. Me parece que ya está fuera, Lucho, mi querido William. El balón hacia arriba, rechaza con pierna izquierda Mario Alberto. Cuellar por la izquierda, va para Vaca. La pisa y la controla Vaca. Vaca más atrás, Rodrigo Vanegas. Ejecuta con pierna derecha en la meta, campo contrario. No, señor, llega primero un hombre de Bilsterman. Obstruye la jugada. Va por ese mismo costado Robson Dos Santos. Acá la tiene Robson, sigue Dos Santos. No puede enfrentar la marca de Vaca. Va para Caleb, acá la tiene García. Sigue en Kevin Caleb, gira ante la marca de dos. Sale airoso Caleb García. Pelota hacia arriba con borde externo. Llega Sanguinetti, no llega Sanguinetti. Ella era Sobrero también quien llegaba. Despeja con pierna derecha el hombre de la camiseta número 22, Gonzalo Castillo. Hola, Luchito. Van 4 minutos cumplidos en este primer tiempo. Ahí saque de manos le corresponde al plantel de Gualberto Villarruel. Lateral de 11.90 Red. ¿Qué hace, Luchito? ¿Cómo te va? Todo bien, querido Juan Javier. En un partido donde prácticamente los equipos cochabambinos a matar o morir, ¿no? Porque así como Aurora hoy depende de sí mismo para poder avanzar, claro, con otro resultado, para poder avanzar a la siguiente fase de este torneo de la división, lo mismo Wilterman de ganarle hoy a Alberto Villarruel. Vino el centro de Chumacero, el cabezazo
es de Seymandi. La pelota que va quedando por la izquierda. Atención con esta jugada. Se manda con ese, por ese costado. Marvin Bejarano. ¡Upa! Le puso toda la humanidad posible. Por acá Seymandi o era Ramallo. Ramallo justamente. El que llegaba le puso todo a Pacheco. Le perdonó la vida, sí. Por lo menos, por lo menos era para amarilla. Era tarjeta. Clarísima. Porque en ningún momento Ramallo termina yendo a buscar la pelota a Pacheco. Le termina poniendo la pierna fuerte. Y bueno, un tiro libre que... Por lo menos Ramondino, veremos cómo está trabajando las pelotas paradas. Déjame mandarle un beso gigante a Jimena Rosales, que está en sintonía. Un abrazo para Flores, para Goku. Y los nombres que se pone la gente acá es increíble. Es increíble, por lo menos en las redes sociales, es... cada nombre. Ayer quedé sorprendidísimo. Es terrible. Van 5 minutos cumplidos. Hay tiro libre, le corresponde a Wilstermann. Un hombre en la barrera para el golero Rodrigo Vanegas. Acá la tiene el Tucu. Le va a pegar Esparza. Da la orden el árbitro. Viene el Tucu, levanta el centro, Esparza al segundo palo. No hubo comunicación entre los dos hombres de Wilstermann. La salida de Gualberto Villarruel. Balón hacia atrás, va Vaca. La tiene Gonzalo. ¡Epa! Dura infracción desde el costado derecho de Gonzalo Castillo, el uruguayo. Comete la falta. Y esto es tiro libre, le corresponde a GB San José. Y es tiro libre de 1190 Red. A ver. Sí, lo toca. Lo toca, en realidad no es a Vaca, es al hombre de la 32, Mario Alberto Cuellar, compasado en Wilstermann. Ahora, curiosa la vestimenta de Wilstermann, ¿no? De local y con alterna. Por lo menos a mí me termina sorprendiendo un poco cómo termina Wilstermann cambiando la camiseta tradicional, la roja, en un partido tan crucial para ellos. Sí. A ver, saludos para Vitochi. Mirá, Vitochi, saludos, un abrazo enorme para Bolívar Mobile. ¿Cuánto va? 0-0. Primer tiempo, 6 minutos. Wilstermann 0, Gualberto Villarruel 0. Va Vaca, entrega hacia arriba Vaca. Víctor Hugo Melgar, sobrero, Vaca. Vaca de nuevo, aguanta Vaca. Primero Nahuel Pan, el tanque que la tira contra un costado. ¿Es mi impresión o lo veo a Nahuel Pan un poco más flaco? Yo la verdad que lo veo igualito. ¿Sí? o es la polera que es más grande, no sé. Cabezazo, Chumacero. Chumacero hacia arriba. Va para Nahuel Pan. Por ahí le dieron una cortina. Por ahí. De polera. Sí, por ahí. Van 6 minutos. Rechaza a la gente Gualberto Villarruel. Sí, la polera. Es la polera, sí. Es la polera. Ahora sí lo confirmo. Es la polera. Van 7 casi cumplidos, señores. La tiró por el fondo el plantel de Gualberto Villarruel San José con Seymandi. Esto será saque de meta. Le corresponde al aviador. Recárgate con el nuevo Bol Ginseng, potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo. Bol, te activa lo mejor de ti. Ahora, qué jugador interesante que es Nahuel Pan, sí, ¿no? Porque fíjate que es un jugador que, si bien es pesado, no es un jugador rápido, pero en el área y cuando te las pelea todas y le termina siendo tremendamente incómodo a cualquier central. Sí, la experiencia del tanque. Claro, jugó en México, jugó en Argentina, ¿en dónde más jugó? Nahuel Pan, justamente hablando. Nahuel Pan, si la hace bien, está el Tucu por la izquierda. Atención con esta, cuidado. Peligro en el arco de Gualberto Villarruel. Levantaron el centro hacia atrás. El Tucu que lo vio a Nahuel Pan. Atento el capitán del plantel orureño, Víctor Hugo Melgar. La tira por el fondo. Corner, le corresponde al rojo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Hoy azul en todo caso, Wilstermann. Claro, era lo que te decía. Fíjate cómo terminaba recibiendo bien Nahuel Pan. Y claro, la velocidad no es su virtud, pero siempre como pararse, sí lo es. Y mira, recupera bien la pelota cuando la termina perdiendo el número 2, Ramallo. La entrega muy bien a Esparza, y este lo ve venir, pero permite que Melgar se responga. Viene el centro del Tucu. Ojo que cayó Echeverría, lo agarraron, me parece. Dentro del área no reclama Echeverría, entonces hubo un tropezón. Esto será saque de mano, será en salida. Le corresponde a Gualberto Villarruel San José. Lateral de 1190 Red. Vamos, 8 minutos ya cumplidos. Primer tiempo, señoras y señores. Por el momento es lento el andamiaje del partido. No se sacan diferencias, se están conociendo. Hoy Wilstermann con un 4-4-2 sorpresivo. Y se empieza a notar algunas preferencias de Ramondino, colocando a 3 ex Die Strongest en el onceno titular. Hablamos de Gonzalo Castillo, Marvin Bejarano y Alejandro Chumacero. No lo tuvieron al Chuma, sin embargo. Sí, Esparza, me parece. Pelotazo hacia arriba de Bruno Poveda. En la mitad del terreno de juego revienta ya con la cabeza Víctor Hugo Melgar. Melgar que la tira contra un costado. Señores, habrá saque de manos. Le corresponde al rojo aviador. Lateral de 1190 Red. Desde la banda derecha moverá Robson Dos Santos y Luchito. Cuando era Díaz el técnico, era Esparza. Esparza. Era el que estaba en Die Strongest. Mirá vos. Amaral también, ¿no? Claro. Pelota por la izquierda. Hoy Amaral ausente en el banco de los suplentes. Pasó por el quirófano de Omar Mustafa.
y va a ser una prolongada recuperación la que va a tener Amaral. La salida de Poveda, pelotazo largo, algo en la rodilla tiene. Pelotazo largo de Bruno, Poveda hacia arriba, Marvin Bejarano, hay falta en contra de Bejarano, no la cobra el árbitro, sí la cobra me parece Don Gildo, sí señor, esto es tiro libre nuevamente para el Rojo. Y es tiro libre de 11.90 Red. Queda muy sentido por el costado izquierdo, es Marvin. El número 17, Marvin Bejarano. Bejarano entonces quedó sentido, está muy al pendiente de este grupo Oriente Petrolero. A ver, el choque fuerte contra Mario Alberto Cuellar, le puso todo el cuerpo a Mario Alberto. A Marvin Bejarano, ¿qué cobró el árbitro? Finalmente, lateral. Bueno, lateral entonces para el Rojo, que estrena indumentaria, la alterna, ya sobre 10 minutos. Bejarano, 0-0 el partido. Bejarano, entrega hacia arriba a Marvin. Bejarano, no pudo con Tavares, la pierde Wilstermann, recupera el plantel de Gualberto Villarroel San José. Ay, Don Gildo se quiso meter al juego, estorba el camino que aparecía por ese mismo costado con Ramallo y también con el hombre de la camiseta número 20, Persilosa. Esto será tiro libre en salida, le corresponde al plantel de Gualberto Villarreal, juega rápido el cuadro orineño, lo mandan a picar por acá, Persilosa no llega, lateral, hay más laterales que juego en este momento. Lo que pasa es que por lo menos GB San José le gusta jugar mucho por las bandas, algo distinto a lo que estamos acostumbrados en el cuadro de Jorge Wilstermann, que siempre intenta, claro, jugar en el medio, pero hoy al ver que existe una cierta fragilidad por el lado derecho, intentan utilizar la velocidad de Marvin Bejarano para poder llegarle e incomodarlo a Gualberto Villarroel. Pelota que va quedando por la izquierda, atención con esta, balón más atrás, enseguida respondo los comentarios del TikTok, un abrazo para Gustavo que está en sintonía, decía vamos Rojo. Pelota que va quedando por la derecha, acá está Robson, viene Dos Santos, sigue Dos Santos hacia arriba, la pantera Tavares, sigue Tavares, se la llevó Tavares, pide en mano, Tavares, trastabilla, no hay nada, dice el árbitro. Sale jugando Gualberto Villarroel San José, pelotazo largo, Wallace dice, viva San José, perdón Gualberto, un abrazo hacia arriba. La pelota que va quedando ahora para el plantel orureño. Persilosa. Avanza Persi. Si pone el centro, está por el costado izquierdo. Víctor Hugo Melgar. Persilosa. Persilosa. La pisa Persi. Va Loza. Sigue Loza. El balón hacia arriba. No pudo Persilosa. Obstruye a la gente de Wilstermann. Balón que va quedando contra el costado derecho. La orden. Viene el centro al ras del suelo. ¡Gol! Golazo de 11.90 Red. ¡Gol! San José sobre el minuto 12 de este primer tiempo. Ay, 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 la que hizo Gualberto. Avanzaron por el costado derecho, transportaron ese balón, vieron que ingresó Sobrero hacia el área grande, nadie lo marcaba a Sobrero, puso la pierna y la mandó al fondo, le reventó el arco a Poveda. Señoras y señores, minuto 12 de la primera etapa, se pone arriba Gualberto San José Villarroel, lo está dejando afuera Wilstermann. Wilstermann 0, Gualberto Villarroel 1, Sobrero lo hizo. Qué mal marca Wilstermann, fíjate cómo termina entregándola la pelota al número 31, a Rodríguez. Y este, al ver que Echeverría, quien tenía que ser el que cubre a Renan, a Persilosa, se termina viniendo a cubrirlo el primer palo, entonces lo deja solo. Claro, Loza al recibir solo, frente al arco de Bruno Poveda, ¿qué más te queda? Estás solo, podés elegir o le pegás a la derecha o a la izquierda, prefiera naturalmente darle a la derecha y ponerlo en el punto y terminar de poner en este momento en una difícil situación a Gualberto Villarroel San José. A Wilstermann en todo caso, ¿no? Claro. A Wilstermann, mejor dicho, baja. 13 minutos, hay chequeo VAR. A mí me da, sí, es todo totalmente válido. No había fuera de juego de Hernán. Lo que pasa es que cuando le hace el cruce al Melgar, a Rodríguez, ¿qué es lo que pasa? Está unos pasos Santiago Echeverría volviendo. Por eso te decía, cuando Santiago Echeverría, te dejo cómo está. Acá está Nahuel Pan, abrió por la derecha. Llegaba Pacheco, pone el cuerpo Pacheco. Sigue Pacheco, gira Pacheco, busca por dónde. Entrega hacia atrás para Robson, Dos Santos. Obstruye Vaca, atento Rodrigo Vanegas. Cerramos la idea, Luchito. Claro. Cuando termina volviendo Santiago Echeverría, lo termina habilitando insólitamente a Rodríguez. ¿Por qué? Porque él termina volviendo. Claro, recibe
hace la diagonal y seguía retornando Echeverría. Así que cuando tira el cruce, el centro cruzado, 100% habilitado estaba Loza. Por eso es que no había cómo cobrarla, pero si vos hacés el chequeo VAR, era fina la jugada. Sí, a mí me daba la sensación de que partían fuera de juego, pero ya al ver la reiteración de la jugada, en línea, Hernán y Loza. Saludos desde la capital, un abrazo para Roque77, Rocky. Mirá los nombres que se ponen los muchachos. Un abrazo enorme hasta Sucre, la capital del país. Hubo falta en contra de Mario Alberto de Seimandi. ¡Upa! Pidió el cambio. Ya no dio Seimandi. Uy, 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 uy. Ojo con Seimandi. Con esto queda Gualberto Villarroel segundo provisionalmente del grupo con 8, 7 Oriente Petrolero y 5 Jorge Wilstermann. Bueno, te escucho, Luchito. Va a ingresar Wallace Gómez, me parece, con la 3. Se va con la número 5. Seimandi, Augusto Héctor Seimandi, e ingresa con la número 3, Wallace Gómez. Perfecto, entonces, Wallace Gómez a la cancha. Hombre por hombre. Hombre por hombre, el reacomodo va a ser Wallace Gómez por la derecha y por la izquierda Mario Alberto Cuellar en la pareja de centrales. Van 15 minutos, sorprende el cuadro orureño en Cochabamba. Le está diciendo a Bolívar que va a ir por todas, Gualberto Villarroel San José en la última fecha y Oriente Petrolero respira un tanto aliviado porque evita la más fea del baile, que sería Wilstermann el viernes. No deja de ser, porque el grupo todavía no está cerrado. Wilstermann sigue dependiendo de... Claro, ahora depende, si terminase el partido así, depende de otro resultado. Tiene que hacer 2. Mirá, no, totalmente habilitado. Totalmente habilitado. En la primera jugada, habilitado. Revisa la segunda. Claro. Bueno. Viene el VAR. Se adelanta mucho. Ay, 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 el VAR. Sale jugando rápido el plantel de Gualberto Villarroel San José con un Ramallo. Ramallo que la pica por el costado izquierdo, la cambió toda. Acaba Vaca, levanta el centro. ¡Vaca! Aparecía Sobrero, un inspirado Sobrero. Primero atento el central de Wilstermann, la manda por el fondo. Esto es correr para Gualberto Villarroel San José. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. ¿Sanguinetti? Sí, el número 11. Va Sanguinetti, compasado en Wilstermann. Casualmente es el último club en el que jugó en el territorio nuestro. Y después vuelve al país a vestir la verde. En realidad la ve azulada. ¿No? Después no viste otra camiseta. Levantaron el centro. ¡Oh! El cabezazo era de Mario Alberto. Cuellar ganó por los aires. Muy desviado el testazo. Van 17 minutos. Es más Gualberto Villarroel San José que Wilstermann. Pelota que va quedando por la derecha. Acá la va controlando el hombre de la 8, Víctor Hugo Melgar. Entrega hacia atrás para Mario Alberto. Cuellar por dentro. Cae Mario Alberto. El esférico que va quedando por la derecha. Se dieron por ese mismo costado con el hombre de la camiseta número 2, Ramallo. Acá la tiene Johnny, el sub-20. Sigue Ramallo, Ramallo, Ramallo. Qué buen pase que metió Ramallo. Va Sobrero, va. Atento, ya aparece en el fondo. Echeverría corta la acción y tira por la izquierda para Marvin Bejarano. Bejarano, ay, Bejarano trastabilló solo. Chumacero, Jonathan Machado. Va Machadinho, entrega por la derecha para Pacheco. Este es Adrián, sigue Pacheco. Toca por dentro, se asoció con el Chuma. Chumacero que avanza, sigue y gira Chumacero. Más atrás el Chuma. Jonathan Machado por la derecha, la va pidiendo Robson Dos Santos. 18 minutos cumplidos, señores. Wilstermann 0, Gualberto Villarroel San José 1. Más atrás, Gonzalo Castillo. La pisa el uruguayo. Sigue Alexis Strongs. Gonzalo hacia arriba. Buena pelota. Va llegando por ahí. ¡Upa! Cuerpo y todo a Robson Dos Santos. El árbitro dice que hay falta o que no hay nada. No. No hay nada. No terminó cobrando. Para mí era. Para mí era infracción igual. Wallace Gómez la cometía. Esférico que va quedando a la mitad de la cancha. Nahuel Pan que baja. Presiona Nahuel Pan. Gana Nahuel Pan. Y entrega en corto ahora para Jonathan Machado. Lo terminó asustando, parece. Sí, se asustó. Nahuel Pan. Machado. Avanza Gonzalo, viene el uruguayo, Castillo, abrió por la derecha Castillo, descarga contra esa misma zona, para el hombre de la camiseta número 34, el Tuco Esparza, Robson Dos Santos, otra vez vuelve con Gonzalo, la pisa Castillo, se refugia Gualberto Villarroel San José, no pasa a la mitad de la cancha, balón que va quedando por la izquierda para Santiago, Echeverría que mete el pelotazo largo y hacia arriba, cabezazo de Wallace Gómez en el rechazo, va quedando por la derecha, esférico que va quedando ahora para el Tucu, va Esparza, mete una diagonal, sigue Esparza, Bejarano solo por la izquierda, Esparza desde afuera, la intención de Esparza era buscar el arco y pegó en la valla publicitaria. Y ahora, ¿cómo haces para a un equipo bastante ordenado? Y desde que lo ha asumido Carlén a Gualberto Villarroel San José, ¿cómo hace Wilstermann para poder perforarlo? Porque
no aparece Jefferson Tavares. Y claro, la idea del profe con Jefferson Tavares es tener un jugador mucho más rápido dentro del área y con Nahuel Pan alguien que la pelee, la pivotee. Espérame. El tema es que no genera fútbol. Acá la ganó Caleb García, retrocede Wilstermann, Bruno Povida, Povida, rechaza con izquierda Bruno, pelotazo largo a campo contrario, Nahuel Pan con la cabeza, intenta ganarle la espalda, ¡upa! Hay falta ahí, el árbitro no la cobra, lo agarraron a Nahuel Pan, pero sin balón, por eso el árbitro deja seguir, no hay falta. Sale jugando rápido Gualberto Villarroel, San José, esférico que le va quedando en la mitad de la cancha, Jonathan Machado, este que abre por la izquierda, el pase para Chumacero, Chumacero, Jonathan Machado, buena pared, avanza el Chuma, se barre muy bien Ramallo, la tira contra un costado, esto es lateral, le corresponde al cuadro aviador, juega rápido, Jonathan Machado ya va quedando con la pelota, con la posición, sigue Machado, entrega hacia atrás, balón hacia arriba de Echeverría, la pisa Nahuel Pan, la aguanta el tanque, viene Nahuel Pan, lo bajaron al tanque, hubo falta, el árbitro dejó seguir, trastabile un hombre de Wilstermann, va para Chumacero, si la cambia toda esta Robson, balón hacia atrás, quedó muy sentido un hombre de Gualberto Villarroel, San José, falta en contra de Jonathan Machado y por reincidir en infracción cobra la falta, tiro libre le corresponde al rojo. Y es tiro libre de 11.90 Red. Muy sentido, quedó por acá Ramallo, Johnny, me parece que cayó la humanidad de Nahuel Pan, a ver, es Víctor Hugo Melgar y en la... Uy, ay, cuando ay, cae. Ay. No, me parece que Pacheco va fuerte abajo. Y después la patadita de Hernán Rodríguez. Mira, la pierna. Queda enganchada la pierna en el césped y Pacheco abajo. Es para tarjeta amarilla eso. Y después la patadita de Hernán, que también es para tarjeta amarilla. 20 minutos, señores. Ya se reincorpora para fortuna Orureña. El hombre de la camiseta número 2, Johnny Ramallo. El ahora lateral por la derecha. Ya que no está el jugador Saúl Torres por lesión o por acumulación de tarjetas amarillas. 21 minutos. Amarillas. Acumulación, correcto, gracias. 21 minutos cumplidos, señores y señores. Está ganando el plantel de Gualberto Villarroel, San José 0-1 a Wilstermann. ¿Quién le pega? Nahuel Pan. Viene el tanque. Acá está lista Nahuel Pan. Van 21 minutos. Viene el tanque. Nahuel Pan listo para pegarle ese balón. Rodrigo Vanegas, que aprovecha y da algunas indicaciones a la barrera. La comanda Sanguinetti. Persilosa el último hombre. La orden del árbitro. Se alista el tanque. Viene la momia. Acá la tiene Nahuel Pan. Da la orden el árbitro. Viene el pelado. Nahuel Pan al arco. Atento aparece Rodrigo Vanegas. Con el empeine del lleno le pegó Nahuel Pan. Muy seguro Vanegas. Qué bien le pegó sin Nahuel Pan al balón. Sin... directo al arco, pero mejor Vanegas. Bien parado el arquero del cuadro de GB de San José. La ve la pelota violenta, no se complica, la tira un poco para adelante para que no dé un rebote muy largo y así pueda contenerla. Quería la comba, ¿no? No sí. Alcanzó a darle. El efecto terminó dándose casi llegando al punto penal. Por eso le facilita las acciones a Vanegas. Van 22 minutos. No asoma Wilstermann, asoma más Gualberto Villarroel San José. Tuvo las chances Wilstermann de empatarlo de pelota quieta, no pudo. Habrá saque de manos, le corresponde al plantel de Gualberto Villarroel San José. Persilosa entregó hacia arriba, la tira contra un costado sobrero y esto será saque de meta, le corresponde al aviador. Recárgate con el nuevo Bol Ginseng, potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo. Bol, te activa lo mejor de ti. Un abrazo para mi padre que está en sintonía, que dice vamos rojo, saludos. Para Manuel que dice cuánto está cayendo Wilstermann 0-1 ante Gualberto Villarroel San José. Para Wilfrido Andrade, vamos rojo que ganamos. Los mensajes en el TikTok, en las redes sociales de 1190. Agradecemos a todos por su preferencia a través de la 103.3 del DB Radio. Nahuel Pan. Te aprovecho para saludarlo a mi amigo, el doctor Edil Olloa, justamente nos está sintonizando. Un abrazo enorme para el doctor. Pelota hacia arriba, va quedando para Bejarano. La va a tirar contra un costado Ramallo que hizo un buen caño ante la marca de Bejarano. Salió limpio Gualberto Villarroel San José. El balón hacia arriba, Echeverría que trató de obstruir a Víctor Hugo Melgar con pasado en Wilstermann. El balón contra un costado y esto será saque de manos. Le corresponde nuevamente a Gualberto Villarroel San José. Lateral de 11.90 Red. Vamos llegando al minuto 24, señoras y señores, cumplidos en este momento. En el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Wilstermann 0, Gualberto Villarroel San José 1. Pelota que va quedando a la mitad de la cancha, recuperó por acá Hernán Rodríguez. Hernán que abrió por la derecha, el pase es para Persilosa. Atento, ya aparece Gonzalo Castillo. La tira contra un costado y esto será saque de manos para el cuadro orureño. Lateral de 11.90 Red. ¿Quién es local? Preguntan, Luchito. Wilstermann. Perfecto, gracias.
Ahora saque de mano, sí. Parece que fuera Gualberto Villarruel. El dominio lo tiene GB San José. Habrá saque de manos. Le corresponde al plantel orureño. Va para cobrar con ambos brazos el hombre de la 2, Johnny Ramallo. Mal saque me parece Ramallo. El árbitro no dijo nada. Ramallo. Me pareció lo mismo. Sí, ¿no? Vale el gesto técnico. Sale jugando el Tucu. Recupera Esparza. Esparza que limpia la zona. Ay, ay, ay. Se equivocó por acá Chumacero. Y la rodilla me parece que es un giro malo. Entregaron para Sanguinetti. Ya vuelve Chumacero. Sanguinetti hacia atrás. Persilosa. Va controlando el plantel de Gualberto Villarroel San José. Qué buen taco de Sanguinetti. De memoria jugaron hacia atrás ahora para Wallace Gómez. Abrieron por la izquierda con Vaca. Avanza Gonzalo, la tiene Vaca. Vaca para Sanguinetti. Sanguinetti ya lo vio picar a Vaca, pero prefiere ceder el pase por la derecha. Acaba arrancando con el balón Persilosa. Va dominando el hombre de la camiseta número 31, Hernán Rodríguez. Rodríguez entrega por la derecha. Nuevamente para Ramallo, este que retrocede. Va el balón descargado para Johnny Ramallo. Balón por la derecha, Persilosa ahora. Avanza Percy por la derecha, Hernán. Viene Percy, el remate al arco del zurdo. Atención con el plantel de Gualberto Villarroel San José. Más 25, Lucho. ¿Y cómo Carlén le ha cambiado mucho la tónica a Gualberto Villarroel San José? Fíjate que el equipo que dirigía Eduardo Villegas, si bien era cierto, controlaba la pelota, no era bastante ofensivo. Lo mismo le pasaba con Richard Rojas. Y ahora, un cambio totalmente de nivel, por lo menos en estos últimos 3 o 4 partidos. Pacheco que metió una bicicleta, no pudo entregar para Tavares. Revienta con la izquierda por acá. El golero Rodrigo Vanegas contra un costado ese balón. Lateral le corresponde al plantel aviador. Lateral de 11-90 Red. Vamos, Santo. Saludos. Dice para Carlito. Bueno. Ya casi caigo en el troleo. Ojo. Parece una Gualberto San José. Gualberto Villarroel San José parece una clínica. ¿Sanguinetti? Sí, Sanguinetti al piso. A ver, ya se fue Seimandi por lesión. Sobrecarga en Sanguinetti. No creo, ¿no? No, o sea, yo tampoco. Van 26, que se te lesionen dos. Parece una clínica. A ver, hace la seña al banco de que está bien. ¿En qué momento se produce? A ver. Extendió de más la pierna cuando lo marcaba a Pacheco. Un tirón puede ser. Ahí en la pierna izquierda es la que se esfuerza demasiado para tratar de cortarle el juego a Pacheco. Lo cierto es que Sanguinetti está fuera. Habrá saque de manos, le corresponde a Wilterman. 26 minutos cumplidos. Saludos para Jaime Peña León, que está en sintonía desde General Saavedra. Un abrazo enorme. Van 27 ya. La pelota en salida del rojo. Bejarano. Avanza y toca con el hombre de la camiseta 34, el Tuco Esparza. Bejarano. Jonathan Machado. Listo para volver a ingresar Sanguinetti. Tavares. La pinchó Tavares. Llegaba para Nahuel Pan. Cubría ese esférico Wallace Gómez. Y deja ahora para que llegue el golero de la camiseta número 1, Rodrigo Vanegas, y agarre ese esférico sobre el minuto 27. Sale jugando el plantel de Gualberto Villarroel San José. Las indicaciones de Carlin a Sanguinetti para que ingrese a la cancha. Ya está en la cancha Sanguinetti, nuevamente con 11 hombres, Gualberto Villarroel San José. Cabezazo de Persilosa casi de memoria, entregando para Bruno Poveda. Poveda en la salida con el hombre de la 5, Gonzalo Castillo. La tiene el Uruguay y toca para el brasileño. Acá está Jonathan Machadinho. La pisa Machadinho, sigue Machado. Machado, entrega hacia arriba Machadinho. Tavares se equivocó en el pase para Pacheco. Descarga ahora Gualberto Villarroel San José en primera. Gran pase de Caleb García. Balón en la mitad de la cancha, va girando Sobrero, la hizo bien Sobrero, salió entre tres. Sobrero que habilitó por la izquierda con Vaca, va Vaca, metió un buen pase Vaca, la roba Vaca finalmente ante Pacheco. Buena pelota hacia arriba, ojo que puede estar el segundo para el plantel de Gualberto Villarroel San José. Atento al cierre, ya llega el uruguayo Gonzalo Castillo que entrega ahora para Robson Dos Santos. Luchito con muchos errores, Wilterman. Claro, y más que vas perdiendo 1-0 de local en un partido que para vos debería por lo menos tenerlo regularmente controlado. Tenés un equipo visitante, superior, y que te está complicando el pase a la siguiente fase. Tomando en cuenta, sí, que Jorge Wilterman terminó jugando el torneo pasado, la final, en un torneo seriado. Sí, señor. Entonces, entre comillas, debería estar mucho más preparado para este torneo que para el que viene, que es todo contra todo. Un abrazo para Gustavo Delgadillo, que está en sintonía. Para la gente que nos sigue desde Oruro, para David Rocha. Buena transmisión, dice José Luis. Un abrazo enorme. Para toda la gente que está en sintonía de la transmisión en la 103.3 FM del DB Radio. Y, por supuesto, en las redes sociales. Emal Wilterman, Robson Dos Santos por ahí tratando de obstruir el pase. Atento ya el golero Rodrigo Vanegas. Sale jugando el plantel de Gualberto Villarroel San José.
Más atrás para Vaca. La pisa Gonzalo, viene Vaca, entrega hacia arriba Vaca, pica esa pelota, va a llegar por acá Caleb García. Sigue Caleb, lo dejó un hombre en el camino, qué bien que la hizo. Este es el segundo, viene Caleb, levanta el centro. En la toma de decisiones se equivoca García. Atento el uruguayo Castillo, la tira por el fondo. Córner le corresponde a Jiménez San José. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Sanguinetti a levantar, pero qué bien Caleb, qué elegante para salir jugando. Y qué, y en vez de tirar un centro, terminó tirando una piedra. Atención, va Sanguinetti. 29:40. Después te marcamos el tiempo. JC, por favor. Después de esta. Tranquilo, JC. Va 29. Da la orden el árbitro. Sanguinetti, listo. Acá está para entrarle Javier. Sanguinetti levantó el centro. Primero con la cabeza. Revienta por acá. Echeverría, Tavares con la cabeza, entrega para el Tucu, mano a mano, el Tucu, la hizo bien en la individual, si la hace bien, está Tavares por la derecha, se quedó el Tucu, a la marca llegaba Hernán Rodríguez, Chumacero, revienta la pelota en Hernán, queda en la mitad del terreno de juego y la sobra la termina dominando Sobrero, Sanguinetti, marquemos el tiempo, Juan Carlos, por favor. Tiempo y marcador. Jugamos 30 minutos, media hora, primera etapa. Wilstermann 0, Gualberto Villarreal 1. 11:90. Sanguinetti el segundo. ¡Gol! Golazo de 11:90. No vale, no sirve nada. Adelantado aparentemente Sanguinetti, por eso no lo festeja. Definía muy bien Javier. A ver. Adelantadísimo. ¿Seguro? Sí, correcto. Por demás de claro, adelantado Sanguinetti, pero qué buen pase, ¿no? Qué buen pase entre líneas de Melgar. Lo termina agarrando mal parado a la gente de Wilstermann, pero date cuenta algo. Si Sanguinetti se hubiese aguantado un poco, lo hubiese recibido en zona y estaría tremendamente complicado para un Wilstermann que está jugando mejor. Para un Gualberto Villarroel que está jugando mejor. Me da la impresión, querido Lucho, de que la van a chequear. No, la tiene que chequear. Tengo dudas. Porque terminó dentro del arco. Tengo dudas en la posición de Echeverría. Yo te cuento que lo veo adelantado. A mí me genera la duda. Cuando parte el pase, inmediatamente la vista me enfoca a Echeverría, ¿por qué? Porque los dos hombres que salen, obviamente lo dejan en fuera de juego, pero me deja la duda Echeverría. No sé, tendría que volver a verla la imagen, a ver si es que la producción puede hacer el trabajo respectivo para mostrar la imagen. Van 32 minutos y a mí me generan muchas dudas. Hasta el momento está ganando Gualberto Villarroel San José en Cochabamba 1-0. Sanguinetti extendió, pero el VAR está en este momento viendo si es que va a sumar el gol al marcador y van a ser dos o simplemente en fuera de juego y se queda en uno. A ver, don Gildo Quinta en el VAR, don Austin Prado, Reluy, en realidad Ariel Guisada en el VAR, Ramondino que le dice algo. Antes había una discusión, sí, entre Chumacero y Nahuel Pan. Algo se discutieron los dos. ¿Problemas en la interna? Me genera dudas. Yo creo que más que problema es la situación de impotencia. Correcto. Lo que pasa es que en este momento Gualberto Villarroel San José prácticamente es mucho más que Wilstermann en el juego asociativo, en la generación de posiciones, tiene mucho mejor la pelota y cuando la tiene, tiene mucho más criterio para salir jugando. Algo que no está pasando con Jorge Wilstermann. Que en el torneo pasado, si bien tenía limitaciones, que la sigue teniendo, naturalmente, por la situación económica, no ha podido contratar jugadores nuevos, etcétera, pero que también te hace sentir una frustración el que no le podás volcar al Benjamín Liguero. Ahí está, perdón, Luchito, la imagen... Ah, no está, está habilitado. A ver... Está fuera de juego. Clarísimo. Sí, correcto. Clarísimo. Ahora sí, me queda cuando más, pase el, más clara cuando la imagen. Cuando parte el pase... Por demás de claro, adelantado. Ahora, puede ser que esa sea una vista de una cámara. No, la que está en diagonal. Fíjate la que está en línea recta. Esa es la que nos va a dar el veredicto. Para mí, esto es interpretación, porque tienen que hacer el trazado de líneas por protocolo.
pero ya se están demorando demasiado, van 34, el gol fue a los 30 minutos, casi 31. Estamos hablando de casi 3 minutos, 4 aproximadamente, paralizadas las acciones en el Capriles. Un abrazo para toda la gente que nos está siguiendo. ¿Quién está ganando? Pregunta un hincha de Bolívar. Está Bilsterman cayendo ante Gualberto Villarruel San José por 1-0. Posiblemente haya el segundo gol de Gualberto Villarruel San José. Están en instancias del VAR por la posición de Sanguinetti. A ver, no puede ir al VAR el árbitro Don Gildo, porque esto es trazado de líneas. Acá los que tienen toda la labor es Don Austin Prado y Don Ariel Guisada. Y se tienen que tomar todo el tiempo del mundo para revisarla, porque la jugada terminó en gol. A ver, Don Gildo. ¡Gol! Gol. Lo dio. Señoras y señores, ¡gol de Gualberto Villarruel San José! Golazo de 1190 Red. ¡Gol! ¡Oruriño! ¡Gol de Gualberto Villarruel San José! Señoras y señores, lo convertía al 31 Sanguinetti. El VAR lo convalida al 35. Pase arriba. Avanzó Sanguinetti. Lo dejó en el camino un hombre de Wilstermann. Me parece que era Pacheco. Sí, señor Pacheco, el que quedaba en el camino. Emprendió velocidad. Corrida en diagonal hacia adentro. Salió Poveda. Definió con pierna derecha. Pegó en la base del palo derecho de Poveda. Y se marca el segundo, señores. Con problemas Wilstermann. Mejor Gualberto Villarruel San José. Esto está. Wilstermann 0, Gualberto Villarruel San José 2, Sanguinetti Luisa. Si tenés un hombre como Sanguinetti, que es un jugador rápido y que maneja muy bien los tiempos, no podés dar ese tipo de licencia, por más juvenil que sea. Y fíjate que Pacheco termina dándole una licencia a Sanguinetti que le permite, uno, ganarle la posición, y dos, no, al ser un jugador rápido, no le permite a Pacheco recuperar posiciones. Entonces llega mano a mano frente a un Bruno Poveda que termina saliendo a intentar evitar la caída de su arco, algo que era poco probable, porque Sanguinetti tiene una peculiaridad. En esas posiciones a veces vos querés hacerlo el lujo, dejarlo al arquero en el camino. Sanguinetti no. Sanguinetti prefiere la difícil. Termina rematando debajo del arco. Ay, mira quién lo habilita. Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Ah, no. Ah, no. Sí, es... Es Castillo el que lo habilita. Es Echeverría. Castillo está del segundo. Del primero, en todo caso. Ay, pero... ojito con el tercero. Perdón, Luchito. Balón de vaca. Cabezazo de Chumacero. Enseguida cerramos la idea. Víctor Hugo Melgar entrega hacia arriba. Ahora sí, cerrémosla, por favor. Claro, lo que yo te decía era, no podés dar ese tipo de licencia a Sanguinetti. Y lo que hizo Pacheco es un error imperdonable en un partido donde el visitante termina siendo... el más efectivo, el más claro, es el más claro. Si vos te pones a pensar, Gualberto Villarruel San José es el más claro en este momento que el propio Wilstermann. Pelota para Robson, la tiene Dos Santos, sigue Robson, Dos Santos, Jonathan Machado, Machado, la controla, la mueve Machado, abrió por la izquierda, el juego ya le corresponde a Echeverría, Bejarano, Nahuel Pan hacia arriba, gira Nahuel Pan, pifia en el rechazo la gente de Gualberto Villarruel San José, el balón que va quedando para Chumacero, Chumacero avanza, sigue el Chuma, gira Chumacero, Chumacero tocó por la derecha, Robson Dos Santos enfrenta la marca de vaca, sigue Robson, levanta el centro, Nahuel Pan con el pecho, ¡Nahuel Pan! ¡Vanegas extraordinario! ¡Vanegas enorme! ¡Monumental, gigante lo de Vanegas! Definía Nahuel Pan, qué gran gesto técnico del tanque. La mató con el pecho, la dejó para la pierna diestra, definió con borde interno. Y atento Rodrigo Vanegas, intuyendo reacción felina. Se lanzó Vanegas, la pelota impacta en sus manos y posteriormente se queda con ella. Señoras y señores, sobre 38, la más clara la tuvo Nahuel Pan. Intervino muy bien Vanegas. Toda la experiencia que le puso Nahuel Pan terminó poniéndola con genialidad Vanegas. Espérame que levantaron el centro. Tavares que se lanzaba, ponía la frente en alto. El balón por encima del larguero. Esto será córner, le corresponde al rojo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Qué partido el que tenemos en Cocha. Ojo con Nahuel Pan que se sacó de sí. Hay tiro de esquina. Bejarano o el Tucu.
va Esparza, da la orden el árbitro, viene el Tucu, llamada de atención de Don Gildo para Bejarano, que es tomado por Persilosa. La orden del juez, viene el centro, arriba, el cabezazo, Vanegas. Otra vez seguro Vanegas, señores, Jonathan Machado con la frente. Muy bien el arquero Rodrigo Vanegas, van 39. La segunda, y aquí te voy a terminar la idea de la primera. Toda la experiencia que te termina poniendo, te la termina controlando con una genialidad. Y en esta, que le terminaba ganando muy bien Machado la posición a los centrales de GB San José, termina conteniéndola de manera magistral. Por lo menos hasta ahora Vanegas, bien parado. Va Chumacero, la cambió toda Chumacero, el esférico por la derecha, va para Pacheco, Pacheco viene en la individual, sigue Pacheco, qué corrida que metió Gonzalo Vaca al suelo, Pacheco rebota el balón, ¿qué dice el juez? Córner para el rojo. Y es tiro de esquina de Bolt, Bolt activa lo mejor de ti. Gracias Juan Carlos, van 40 minutos, Wilstermann cae en el Capriles ante Gualberto Villarroel San José, por 2-0, hay córner, le corresponde a Wilstermann. ¡Viene el centro! Demasiado fuerte y a media altura. Nadie llegó al testazo. Y se manda ahora Gualberto Villarroel San José. Mal parado el rojo. Acá está Persilosa. Ataca, carga el plantel de Gualberto Villarroel San José. Persilosa en individual. Se sacó uno, se sacó dos. ¡Persilosa! La tira contra un costado finalmente. Wilstermann. Atento. Mira dónde está el Tucu. Esparza como si fuese un central. Y el balón por el fondo. Esto es saque de manos. Mira, Loza esperaba que termine haciendo la diagonal para adentro Rodríguez. Y claro, no se animó Rodríguez, se termina quedando parado. Entonces lo obliga a abrir una vez. Ahí lo termina cerrando Santiago Echeverría. Y luego de ahí Castillo. Y cuando intenta buscarlo a Sanguinetti, que ya está en mejor posición, ya se te había terminado de reponer la saga central del cuadro de Wilstermann. Y ahí se termina diluyendo lo que pudo haber sido un genial contragolpe. Un abrazo para Carlos Adrián, que dice saludos desde Oruro, saludos para Mark Lili, hoy ganará el fútbol, dice. Quedó sentido Gonzalo Castillo, la rodilla, ingresa el médico de Wilstermann, lo van atendiendo al uruguayo, van 41, tendrán que adicionar entre 5, ¿no? Por entre la demora 5 del VAR. O 6. Sí, correcto. ¿Variantes que tiene Wilstermann en el lugar de Gonzalo, el uruguayo Castillo? A ver, está Rodríguez, Mamani, Cristian Machado, César Flores, Carlitos Rodríguez, Widen Saucedo, Adrián Peña, Maquer Lotelles, Rafael Corrales y Rudy Cardoso. Ok, no tiene casi ninguno. Al menos que lo termines poniendo a Francisco Rodríguez y bajándolo un poquito a Robson. Una posibilidad. Van 42 minutos, quedó muy sentido el uruguayo Castillo. No, se estiró, no va a volver. Sintió el tirón, hizo el gesto al médico. Vamos a ver cuánto más puede aguantar Gonzalo. La orden del árbitro, juega rápido Gualberto Villarroel San José con Gonzalo Vaca. La pisa Vaca, intriga hacia atrás Vaca. Otra vez para Wallace Gómez. Gómez, cae Gómez, falta en Ahuelpan. El árbitro no la cobra, va Vaca, sigue Vaca. Estorba por acá el hombre en la camiseta número 28. Adrián Pacheco la tira contra un costado lateral. Que corresponde a Gualberto Villarroel San José. Lateral de 11-90 Red. Desde la banda izquierda mueve ya con ambos brazos Gonzalo Vaca. Vaca entrega hacia arriba con el pecho. Ya la va controlando Kevin Caleb García. Retrocede García. Otra vez para Vaca. Vaca que mete un pelotazo largo para Sobrero. Va Sobrero a la marca Jonathan Machado. Machado que cubre ese balón. Cae cerca de la pista atlética. La tira contra un costado. Lateral le corresponde a Gualberto Villarroel San José. Lateral de 11-90 Red. Ahí saque de manos. Vivimos un total partidazo acá en el Capriles de Cochabamba. La controla por el costado izquierdo Sanguinetti. Sanguinetti. La pelota que se fue, se le escapó, sí. Ahí lateral, le corresponde al rojo. Ojo que con este mismo resultado se iba a los vestuarios Oriente. Similar lo que pasó con Blooming. Y Wilstermann, por el momento, para irse de una mejor manera a los vestuarios, tendría que hacer uno para el descuento. Ambos se fueron 2-1. Correcto. Bolívar le ganaba, Oriente le ganaba 2-0 a Bolívar, se fue 2-1 y lo mismo pasaba con Aurora. Le ganaba 2-0 Blooming y cuando se fueron al vestuario 2-1. Las cosas hermosas de este deporte. Chumacero, entrega hacia atrás para Jonathan Machado. Machado tiró por la derecha. Pacheco, gira Pacheco. Queda todavía tiempo, dice la gente de Wilstermann. Van 44 minutos. A ver cuántos más avanza el plantel de rojo, cuántos más suma el cuarto árbitro. Echeverría.
Echeverría para Marvin, Bejarano, Bejarano, sigue Bejarano, revienta con pierna derecha por acá el hombre de la camiseta número 32, Mario Alberto Cuellar. Cuellar que hace rebotar esa pelota, gana Wilstermann en la mitad del terreno de juego, tres cuartos de cancha, falta de Víctor Hugo Melgar. Esto es tiro libre, le corresponde a Wilstermann. Y es tiro libre de 11.90 Red. Van 44 minutos, César Vargas dice, como buen Wilstermannista, ojalá nos eliminen, no tenemos fútbol y los refuerzos son todos unos troncos. No lo creo, no comparto mucho el comentario tomando en cuenta el equipo que te da la situación financiera para armar. Sí, señor. Pero tener un Marvin Bejarano es importante. Para mí, por lo menos, creo que el mejor refuerzo de Ulterman hasta ahora. 44 minutos, marca el cronómetro. Aquí se alista el Tucu Esparza que la pincha, el cabezazo. ¡Afuera, afuera, 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 afuera! Echeverría que giró el cuello desde la izquierda hacia la derecha. Buen gesto de Echeverría, se elevó. La clavó casi al ángulo derecho del golero Vanegas, señores. 45 minutos, esto sigue 0-2 en favor de Gualberto Villarruel San José. Lo que te cuesta que la gente de GB San José te deje recibir dentro del área y cabecear con soltura, en esta oportunidad le pasó a Echeverría. Termina ganando bien, mueve el cuerpo, lo que no hace es apuntar al arco. Sí, Luchito querido, ¿cuántos más? 6 minutos. Thank you very much, jugaremos hasta los 51 entonces. La orden del árbitro, hubo falta, tiro libre en la mitad del terreno de juego, recostado por la izquierda para Wilstermann. Y es tiro libre de 11.90 Red. Está ganando Gualberto Villarruel San José en su visita al Capriles de Cochabamba a Wilstermann en condición de local. 0-2, la pelota de Jonathan Machado. Machado entregó por la izquierda, es mi impresión o cambió el sistema, Ramondino. Lo veo con tres al fondo, a Jonathan Machado como líbero. Uy, cambió el sistema, ¿eh? Claro, para concluir el primer tiempo, ¿no? Sí, cambió el sistema. Jonathan Machado como líbero. El stopper por la derecha es Gonzalo Castillo. El stopper por la izquierda es el jugador Santiago Echeverría. Los volantes laterales por la derecha está Robson Dos Santos. Y por la izquierda está Marvin Bejarano. Insisto, cambió el sistema. Robson Dos Santos hacia atrás. Balón para Bruno Poveda. Poveda entregando por dentro. La pisa y la controla por acá. La gente aviadora, Echeverría que la bota, pelotazo largo de Echeverría, la mató con el pecho Tavares, gira Tavares, se la lleva la Pantera, mire Tavares, levantó el centro, el pifio, el remate pifiado de la gente de Gualberto Villarroel San José, rechaza ahora Víctor Hugo Melgar, le iba quedando la pelota a Jonathan Machado que pone la humanidad del brasileño, sigue Machado, entrega más atrás Machado, otra vez la pelota por dentro para Pacheco, Pacheco para Machado, Machado para Pacheco, Pacheco la dejó pasar para Chumacero, Chumacero arranca en tres cuartos de cancha, viene el Chuma, levanta el centro Chumacero, la Pantera con la cabeza, Nahuel Pan. Cae Nahuel Pan, reclaman una falta, el balón contra un costado, lateral. Lateral de 11.90 Red. ¿Quién metió el segundo? Dice Sanguinetti, lo metió Sanguinetti, marcó el segundo, el primero fue de Sobrero. La orden del árbitro, va para cobrar con ambos brazos Robson. Esperá, le dice Chumacero. ¿Están chequeando algo? Me da la sensación de que sí, quedó sentido Nahuel Pan. Brazos a la cintura. Van 47 minutos. Todavía no da la orden el árbitro. Para mí no hay nada. No hubo falta dentro del área. No hay nada en lo absoluto. Pero están revisando desde el VAR. Algo que nosotros no vimos. Bueno, no hay nada. Robson Dos Santos entregando hacia arriba. Cabezazo de Gonzalo Vaca. La controla por acá Pacheco. Revienta Vaca con pierna derecha. El esférico que va llegando casi a la mitad del terreno de juego. Revienta Jonathan Machado. Cabezazo hacia arriba. Parte habilitado. Nahuel Pan. Atento Vanegas, señoras y señores. Atento Rodrigo Vanegas, que hasta el momento es la figura. Pelota hacia arriba, se equivoca el Tucu. La descarga es de Hernán Rodríguez por la derecha. Johnny Ramallo que entrega por un costado. El balón se pierde y esto es saque de mano. Le corresponde al aviador. Lateral de 11.90 Red. Balón hacia arriba, avanza. ¡Upa! Dura infracción de Johnny Ramallo. Es Hernán Rodríguez y hay tarjeta, querido Lucho. Tarjeta amarilla para el número 31. Hernán Rodríguez, 48 minutos. Perfecto, gracias. Amonestado entonces Hernán Rodríguez. Este resultado es muy cómodo para el plantel de Gualberto Villarroel San José. Hay un comentario que dice, se tardó 10 minutos en el VAR. Así de malo está el arbitraje. No se tardaron 10 minutos. El gol se cometió a los 31 y a los 35 lo convalidaron. 36. 36 aproximadamente. Entonces está en perfecto. Se tomó entre 6 y 8 minutos. Correcto. Algo que están permitidos en el manual. Correcto.
49 minutos, primer tiempo. Llamada de atención de quién, a ver. A Nahuel Pan y a Rodrigo Vanegas. Bueno, perfecto, se mete Víctor Hugo Melgar. Vanegas que dijo algo. El mejor resultado para el rojo en este momento es descontar e irse a los vestuarios con 1-2. A ver si lo consigue el aviador. Resultadazo el que está sacando Gualberto Villarroel San José, sin lugar a dudas. El Tuco Esparza para ejecutar. Viene el Tuco, levantó el centro. ¡Oh! Intentó Echeverría con cabeza. Revienta con pierna izquierda Mario Alberto. Cuellar que la bota hacia campo aviador. Sale Poveda de su zona de confort. Llega hasta la mitad del terreno de juego. La vuelve a meter a la olla Poveda. La bajó por acá. Me parece que era Robson. La va controlando y revienta Gonzalo Bacá. Balón hacia arriba para Pacheco. La pelea Pacheco. Se engolosinó Pacheco. Quiso hacerla todo él y la terminó regalando Sanguinetti. ¡Sanguinetti! ¡Se confundió Sanguinetti! Revienta Gonzalo Bacá. Bueno, el lateral por la izquierda. Avanza Wilstermann. Tocan por la izquierda para el Tucu. Avanza Esparza. Resto un minuto, señoras y señores, del tiempo adicionado. Enfrenta la marca de Johnny Ramallo. Viene el Tucu. Levantó el centro. El Tucu al segundo palo. Le pusieron el cuerpo a Nahuel Pan, ojo. Le pusieron el cuerpo a Nahuel Pan. Lo obstruyeron. Saltó Gonzalo Bacá. Le ganó en el aire Ariel Nahuel Pan. El árbitro no va a cobrar el penal, sin lugar a dudas, porque para mí no es falta. Se eleva y llega y choca, en todo caso, Nahuel Pan con la humanidad de Gonzalo Bacá. Para mí no es penal, querido Lucho. Mira, muy bien lo que hace el Tuco Esparza. Totalmente difícil de controlar en la zona. Pero cuando viene el centro cruzado y quiere ubicarse Nahuel Pan, termina saltando con los brazos extendidos Bacá. Y es natural que termines haciendo la interpretación y pidiendo al VAR que te chequee la posición. Preguntan, ¿por qué no está jugando el Chiqui Torres? Por acumulación de tarjetas amarillas. Van 51 minutos. Reclama el penal Nahuel Pan. El árbitro le dice, no hay nada, muchacho. Dele juegue, este fútbol, correcto. Ahí saque de manos. Le corresponde a Gualberto Villarroel San José. Va a mover Gonzalo Bacá. Se termina el primer tiempo. Cómodo resultado para Gualberto Villarroel San José. El balón contra un costado. Lateral para el cuadro orureño. Se demora todo. Acá está Gonzalo. Viene Bacá. El árbitro que ya mira su cronómetro. Los del banco de suplentes de Gualberto Villarroel San José ya quieren que se acabe este primer tiempo. Ya cumplimos el tiempo adicionado. Señoras y señores, van 51 minutos. Balón hacia arriba. Cronómetro del árbitro detenido. Finaliza la primera etapa. Final del primer tiempo. En el estadio sudamericano Félix Capriles. Está ganando Gualberto Villarroel San José por 2-0 a Wilstermann. Pausa. Y tras la pausa, el comentario de Luchito Bacapinto. Diez, once, noventa red, otro nivel. Conáctate, átate, dos ruedas, libérate. Conáctate, átate, siente todo el poder. Conáctate, átate, conquista cualquier terreno. Conáctate, átate, sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate, dos ruedas, libérate. Conáctate, átate, siente todo el poder. Conáctate, átate, conquista cualquier terreno. Conáctate, átate, sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Con la
ándate, ándate. En dos ruedas, libérate. Con ándate, ándate. Siente todo el poder. Con ándate, ándate. Conquista cualquier terreno. Ándate, ándate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Con ándate, ándate. En dos ruedas, libérate. Con ándate, ándate. Siente todo el poder. Con ándate, ándate. Conquista cualquier terreno. Ándate, ándate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Con ándate, ándate. En dos ruedas, libérate. Con ándate, ándate. Siente todo el poder. Con ándate, ándate. Conquista cualquier terreno. Ándate, ándate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. 10, 11, 90 Red. Otro nivel. Bien, volvemos a la cabina de radio, del Deber Radio, en un partido que para muchos tal vez se esperaba que Jorge Wilterman le estuviera ganando con total holgura, o por lo menos lo estuviera controlando el partido a su favor frente al Benjamín Liguero, jefe San José, que no tuvo un buen arranque en esta primera mitad de torneo. Voy a hacerles un detalle. Hasta lo que va del primer tiempo, creo que mucho más claro ha sido GB San José ante el cuadro de Wilstermann. Si bien es cierto, y voy a hacer una analogía de las estadísticas, el 60% de la posesión de la pelota la tuvo Wilstermann, frente a un 40 de Gualberto Villarruel. Quien hace los goles es Gualberto Villarruel. Primero en una contra, en una jugada bien preparada por parte de donde se termina juntando Ramallo, Rodríguez y Sobrero, que es el que marca al minuto 12 el gol, cuando le abre la pared a Rodríguez. Justamente este lo ve que Santiago Echeverría termina volviéndose a intentar tomarle la marca a Sanguinetti y lo deja solo al número 10, a Sobrero, que termina recibiendo y solo frente al arquero Poveda, marcando el 1-0. De ahí comenzó a crecer el cuadro de Wilstermann. Tiene su primera aproximación con un remate violento al arco de tiro libre de Nahuel Pam. La pelota que intenta dar una comba, que lo encuentra bien parado al arquero. Al arquero de Gualberto Villarruel San José, y de ahí nuevamente comienza a controlar la pelota la gente de Gualberto Villarruel San José, y ahí en una jugada Sobrero termina controlando el balón en el medio campo, y al verlo que Pacheco no le puede tomar bien la marca Sanguinetti, termina tirando un pase entre líneas que no le permiten
a recuperar la posición al número 24, a 28, Pacheco del cuadro de Jorge Wilterman, y Sanguinetti, mano a mano, ante la salida del arquero Bruno Poveda, termina acomodándosela al palo izquierdo y marcando el 2-0. De ahí en más se termina yendo, con poco orden, el cuadro de Wilterman, para buscar el desnivel. Y ahí termina llegando un centro cruzado de Robson Dos Santos, la termina bajando muy bien Nahuel Pan, y de manera magistral, el arquero del cuadro de GB San José termina conteniéndole a Nahuel Pan el mano a mano y evitando la caída de su arco. De ahí en más, nuevamente vuelve a ganar la posición Machadinho de cabeza, la pelota lo termina encontrando bien parado al arquero, para mí hasta ahora la figura del partido, el arquero de GB San José, que en este momento le gana en el Félix Capriles, y es la gran sorpresa, a Jorge Wilterman. Los números que nos deja son 7 remates al arco, 7 remates por parte de Jorge Wilterman, 3 de GB San José, 3 remates al arco por parte de Wilterman, 2 de Alberto Villarroel San José, 60% de posesión de la pelota para Jorge Wilterman, 30 y 40% para el cuadro de Alberto Villarroel. Faltas cometidas por parte del cuadro de GB San José, 6, 2 del cuadro de Wilterman, y 3 tiros de esquinas para el cuadro de Jorge Wilterman y 2 para Alberto Villarroel San José. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con los segundos 45 minutos. Diez, once, 90 Red, otro nivel. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt, recárgate ahora! No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. ¡Volt, recárgate ahora! Conáctate, átate, dos ruedas, libérate. Conáctate, átate, siente todo el poder. Conáctate, átate, conquista cualquier terreno. Conáctate, átate, sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas, con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! Recárgate. Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate, dos ruedas, libérate. Conáctate, átate, siente todo el poder. Conáctate, átate, conquista cualquier terreno. Conáctate, átate, sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas, con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Ajá, pobre! Recárgate. Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate, dos ruedas, libérate. Conáctate, átate, siente todo el poder. Conáctate, átate, conquista cualquier terreno. Conáctate, átate, sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas, con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado?
¡Pobre! Recárgate. Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate. Dos ruedas, libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Pobre! Recárgate. Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate. Dos ruedas, libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. No te detengas. ¿Estás cansado? ¡Pobre! Recárgate. Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Conáctate, átate. Dos ruedas, libérate. Conáctate, átate. Siente todo el poder. Conáctate, átate. Conquista cualquier terreno. Conáctate, átate. Sé libre como el viento. AKT está en todas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Profimar es calidad. Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones y bombas hidráulicas de las mejores marcas con un servicio con 25 años de experiencia. Comunícate al WhatsApp 677-10007. Profimar, tu solución. 10, 11, 90 Red. Otro nivel. Muy bien, amigos, estamos ya de retorno para este segundo tiempo. La belleza cochabambina, como siempre, haciéndose presente en el estadio. Y nosotros ya listos, predispuestos ya para este segundo tiempo. Luchito Vacapinto, ¿posibles variantes en Wilstermann? Por el momento no veo ninguna. Parece que vuelven los mismos 11. ¿Me repetís, por favor, los amonestados? Venga, te lo digo. Porque creo que solo es uno, ¿no? Cuando ingresa... Sí, Hernán Rodríguez, de GB Villarreal. Bueno, entonces Hernán Rodríguez, el único amonestado. Se viene con la número 19, Widen Saucedo. Ay, 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 mueve el fondo Wilstermann. Widen es lateral por la derecha. O lo pon, lo, el reemplazo sería por Robson Dos Santos. ¿O qué pretende Ramón Dino? En la primera que me das. Claro, que lo termine poniendo a Marvin Bejarano, ¿no? Son dos, 5 por 19. Ah, no. Sí. Claro, se va el 5, se va Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, bueno. Se va el Uru. No lo van a extrañar mucho. Para nada. Ingresa con la 19 Widen. A la cancha Saucedo. ¿Solo una? Solo una. Bien, perfecto. Parece que lo ha tirado a Marvin Bejarano como central. Que ya lo ha hecho en Royal. Y volviendo a los tiempos de Royal Party. Bueno. Ahí la acomodo entonces para lo que va a ser el segundo tiempo. Cronómetro en cero por parte de Don Guildo Quenta. Se acomodan todos, solo una variante en Wilstermann, la de Gonzalo Castillo, que fue reemplazado por William Saucedo. La orden del árbitro, cronómetro en cero, el segundo tiempo en marcha, señoras y señores. Arranca la segunda etapa en el Capriles de Cochabamba. Falta de Nahuel Pan y bien arranca el segundo tiempo a los 10 segundos. Comete una infracción el tanque, quedó muy sentido por acá. Me parece que es Wallace Gómez. Sí. Bueno, quedó sentido el hombre de Gualberto Villarroel San José. Esto está 0 para Wilstermann, 2 para el plantel de Gualberto Villarroel San José. No es Wallace Gómez. Era el número 32. Mario Cuellar. Bueno, perfecto. No recibe amonestación. Ariel Nahuel Pan. Resultado cómodo para Oriente, entre comillas, ¿no? Claro, para el
porque ahora GB San José depende de sí mismo, tiene que ganarle a un duro rival como es Bolívar, y naturalmente ahora Oriente tiene que ganarle a Wilterman para asegurar su pase. Correcto. Porque por lo menos Bolívar es el más tranquilo del grupo. Y Wilterman tiene que ganarle a Oriente y esperar a lo que ocurra entre Gualberto Villarruel y Oriente. Y Bolívar. Bolívar. Ay, 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 la más fea. Pelota por la izquierda. La más complicada. La más complicada. Marvin Mejarano. Hay falta en contra de Marvin, el árbitro no la cobra. Entregaron por la derecha. Lo puso a Robson dos Santos. A Robson lo puso de central, correcto. Ah, no, Machado. Jonathan Machado. Machado. Acá la pisa Jonathan. Viene Machado, entregó por derecha Jonathan Machado. Descarga hacia atrás ahora. Este es Widen Saucedo, revienta el balón hacia arriba. Controla con el pecho la pantera Tavares. Va Tavares, sigue Tavares, retrocedió. Chumacero, acá está Chuma, viene Chumacero. Chumacero abrió por la derecha. El juego ya le corresponde con, por ese costado a Widen. Avanza Saucedo, viene Saucedo, la pinchó. Aparecía Widen Saucedo. Al cierre Sanguinetti, córner para el rojo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. El Tucu Esparza para levantar. Viene el Tucu, gracias Lucho. Acá está Esparza, viene el zurdo. Sube Jonathan Machado. Sube también el hombre de la número 22, Santiago Echeverría. Da la orden el árbitro. Me extraña no verlo a Julián. Viene el centro arriba. Los puños de Rodrigo Vanegas. Me parece que estaba lesionado Julián. Chumacero, bien por el Chuma, metió un enganche, sigue Chumacero, abrió por la izquierda, Bejarano, sigue Marvin, a tres dedos el centro de Bejarano, el cabezazo de Nahuel Pan, defectuoso porque llegó al cierre Wallace Gómez, atento, muy atento Rodrigo Vanegas sobre 47 minutos. Qué buen enganche sí, de Marvin Bejarano, que hace pesar su experiencia, lo deja bien al número 2 a Ramallo, levanta el centro, bien Wallace Gómez no se come la posición, y lo incomoda un poco a Nahuel Pan, que termina cabeceando a las manos del arquero Rodrigo Vanegas. ¿Te fijas la marca que le pone Nahuel Pan? Dos hombres, ¿no? Lo que pasa es que es un jugador alto. Y es lo que yo te decía, para cualquier equipo, marcarlo a Nahuel Pan, por lo menos en el fútbol nacional, es complejo. ¿Sí? Primero porque es un jugador alto, sabe usar muy bien, maneja muy bien cómo ubicarse dentro del área, pero la velocidad no es su fuerte. Entonces, si bien es cierto, tenés un delantero que a la hora de ganarte en el pivote, controlarte la pelota, abrirte la cancha, ganás un buen jugador, pero a la hora de la contra, perdés un delantero. La salida será de Gualberto Villarroel San José, el pelotazo largo del golero Rodrigo Vanegas. Intenta con la cabeza Sobrero, no pudo Sobrero, rechaza Jonathan Machado con cabeza, va corriendo la Gonzalo Vaca, acá la tiene Vaca, enfrenta la marca de Nahuel Pan, que la bota contra un costado, esto es saque de meta y reclama airoso Nahuel Pan al segundo línea a Miguel Villanueva. Dice él de que fue córner, a ver, sí, fue córner, el árbitro dio el saque de meta, lo que pasa es que se confunde línea porque ve el gesto de Nahuel Pan, y había tocado en la pierna de Vaca. Balón hacia atrás. Poveda. Revienta Poveda con zurda. El pelotazo largo a la mitad del terreno de juego. Cabezazo de Tavares. Me parece que era hacia arriba. Y entregó para el plantel de Gualberto. Parecía un central. ¡Qué lindo caño que metió por acá Víctor Hugo! Melgar para Persilosa. Loza hacia atrás. Esférico para Melgar ahora de nuevo. Hernán Rodríguez. Hernán. Pelota por la derecha. Era Rodríguez el del caño. Persilosa. Hernán Rodríguez el amonestado. Sigue Hernán. Pelota que rebota en la humanidad del Tuco Esparza. Lateral le corresponde a Gualberto Villarroel San José. Lateral de 11.90 Red. 49 minutos del partido. Casi 55 del segundo tiempo. El saque de manos será para el plantel de la B azulada. Acá está listo para entrarle Johnny Ramallo. Ramallo hacia arriba. Víctor Hugo Melgar que no puede llegar. Se lanza primero. Atento Echeverría. Mete el pase hacia arriba para Nahuel Pan. El tanque que comete infracción. El árbitro no la cobra. La deja seguir. El tanque que deja dos hombres en el camino. Le puso todo el cuerpo. Se apartó el tractor. Acá está Nahuel Pan que la entrega por la derecha. Va para Widen Saucedo. Saucedo que mete el enganche. Sigue Widen. Se olvidó de la pelota en el meter en el enganche. Acá está Saucedo. El árbitro que no cobra la falta. Retrocede Saucedo. Va para Chumacero. Chumacero por la derecha. Avanza por acá Robson dos Santos. Entregó hacia arriba este Pacheco. Pacheco. Sigue Pacheco. Tocó por la derecha para Widen. Acá está Saucedo. Saucedo levanta el centro. El cabezazo es del hombre de la 4, Gonzalo Vaca. El rechazo hacia atrás y va quedando para Robson. Va dos Santos.
Sigue Dos Santos, entregó hacia arriba Dos Santos, Vaca otra vez en el rechazo, le queda a Widen Saucedo, se la lleva Widen, evita que la pelota se pierda por el costado derecho, levanta el centro Saucedo, el cabezazo de Mario Alberto Cuellar, va quedando la sobra por la izquierda, la va dominando por acá el Tucu Esparza, retrocede el Tucu Bejarano y se diluye la jugada, ahora con Jonathan Machado. Ya se rearmó Jeves, no sé. Machado, abierto por la derecha, va esperando Robson Dos Santos, Widen Saucedo, toca por dentro para Adrián Pacheco. Va Pacheco, qué bien que le hizo Pacheco. Pacheco levanta el centro. Saltó Wallace Gómez, desvía la pelota. Quedó por la izquierda el Tucu centro. Rebote en Persilosa y esto es córner para el rojo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Van 51 del partido. Esparza para levantar. Gracias Lucho, 6 del segundo tiempo. Viene el Tucu. Esparza listo para entrarle con pierna izquierda. El Tucu arriba, el centro, al segundo palo. El cabezazo de Nahuel. ¡Pam! ¡Vanegas! Muy atento Vanegas, señoras y señores. Como en toda la noche estuvo Vanegas. 6 minutos, segundo tiempo, lo tuvo el rojo. Claro, le termina ganando muy bien. Como casi todas las pelotas cuando terminan llegando por arriba a Nahuel Pan. Se perfila bien. Cabezazo a ras del piso buscando el otro palo del arquero Vanegas. Pero como todo, como bien lo dijiste en tu relato, como todo el partido, Vanegas terminó controlando el peligro. Van 7 minutos de esta segunda etapa, señoras y señores. En el Estadio Sudamericano, Félix Capriles de Cochabamba. Está cayendo Wilstermann ante Gualberto Villarruel San José por 2-0. Y de sobrepique la agarró. Es lo que, y te vuelvo a decir lo mismo. Para mí, Nahuel Pan es sin duda de los pocos delanteros del fútbol nacional que sabe ubicarse. Lo único que le falta es ser un poco más rápido. Pelota hacia arriba, falta de Jonathan Machadinho. La cometió en contra de Víctor Hugo Melgar, me parece, si la vista no me engaña. Se ríe el brasilero. Van 7:40. Lo que va a ser el entrenamiento de mañana si Wilstermann no le llega a ganar a Gualberto Villarroel San José. Se los va a comer, Ramondino. No, ya veo a los Jurcas entrando al predio de Wilstermann. ¿Y vos pensás predio que van no, cancha. ¿Y vos pensás que van a ir a la cancha de ellos a entrenar? Y ya lo han hecho. Y lo han hecho varias veces. No, a entrenar lo de Wilstermann se van a cambiar de lugar. Ah, no, pero lógico. Van a ir a otro lado. Si es que no les dan, como, si no termina pasando lo bochornoso que terminó pasando ayer en el Alto. Te digo, no llegan a tanto. Pero en el Alto sí fue bochornoso. Persilosa, retrocede Percy, va controlando por acá. El jugador Víctor Hugo la pinchó Melgar, qué bien que le hizo Víctor Hugo. No va a llegar por acá el hombre de la camiseta número 10, Obrero. Mal rechazo de Marvin Bejarano, le quedó a Hernán. Rodríguez hacia arriba, combinó con Sanguinetti, Sanguinetti con Hernán. Viene Hernán, tocó hacia atrás, Obrero. Se la quitaron a Obrero en el borde del área grande. Continúa la gente de Gualberto Villarroel San José con el balón. Acá se la quitó Pacheco. Le hizo bien el individual. Va para Nahuel Pan. Nahuel Pan con zurda. Entregó por la izquierda para el Tucu. Si la hace bien Esparza. No, ya se diluyó todo. Nahuel Pan. Avanza Nahuel Pan. Entrega por dentro para Chumacero. Chumacero puede abrir por la derecha. Abre ese esférico. Limpia la cancha. Y avanza ahora Robson Dos Santos. Widen Saucedo. Saucedo que levanta el centro. Nahuel Pan que saltó. Reclama falta Nahuel Pan. Bueno, todo el rato lo tocan a Nahuel Pan. Y Nahuel Pan va a levantar alguna queja contra el árbitro. Persilosa que la deja salir. Hay saque de manos. Le corresponde el rojo. Juega rápido el Tucu. Esparza. Tucu Esparza. Va Esparza. Sigue el Tucu. Sigue el Tucu. Sigue el Tucu. Ingresa al área grande. Penal. Cae el Tucu. No hay nada, parece, señor. Parece que no hay absolutamente nada. No hay penal. El árbitro estaba cerca de la jugada. El Tucu que reclama. Van 54 minutos. Lo derriban a Chumacero. Y esto será saque de manos. Espere. Dice. Y se va a ganar la amarilla. Chumacero por ese gesto que le hizo al juez del partido, don Gildo Quenta. Sí, para mí era penal, si te cuento, porque él terminó enganchando muy bien el Tucu Esparza a la posición y Ramallo le termina estirando la mano y lo termina como jalando el hombro. Fíjate, ¿viste? Para mí es penal. A ver. Lo jala. Debatible, te digo yo. Para mí es penal. Van 10 minutos cumplidos. ¿Cómo queda el grupo? Bueno, el puntero es Bolívar con 16. El segundo, Gualberto Villarruel con 8. Tercero, Oriente con 7. Y cuarto, Wilstermann con 5. 16, Bolívar. 8, Gualberto Villarruel. 7, Oriente Petrolero. Y 5, Jorge Wilstermann. Ah, buena la cabeza, ¿no? Sí. De memoria todo. Van 10 minutos. Le hablan al árbitro. Reclama el Tucu. Ojo con Esparza, que se puede pasar de boca. Ya hay amarilla para Alejandro Chumacero. Lo amonestó por el gesto
de botar la pelota enfrente del árbitro. La falta de Nahuel Pan con anterioridad. Y después poniéndole el cuerpo a Hernán Rodríguez. Es un tanque Nahuel Pan. A ver qué dice el árbitro. Se detuvo el fútbol. Le están hablando desde la sala del videoarbitraje. No lo cobraron. No lo cobraron, ¿no? No. Ok, perfecto. Tiro libre será. Tiro libre. Queda entonces para la polémica el penal no cobrado en todo caso al Tuco Esparza en el minuto 54 del partido. Pelotazo largo, anótelo amable amigo. 54 minutos, penal no cobrado para Bielsterman según Luchito. Para mí, no, para mí limpio. El quite fue limpio. Santiago Echeverría que comete una infracción en contra de Hernández. Amarilla para Echeverría. Es el segundo amonestado en el rojo, lo anotamos Lucho. Y ahora ya comienza a perder los estribos la gente de Jorge Wilterman. Y así no vas a hacer que Gualberto Villarroel pierda por lo menos el planteamiento técnico. Para el Tuco Esparza había sido la amarilla, te cuento. El de la falta fue Echeverría. Claro, pero se la cobra Esparza. Bueno, se confundió entonces el juez principal. O Esparza reclamó algo y sacó dos. Bueno, sigue reclamando el penal. Sí, lo anoto Esparza entonces. Balón hacia atrás, Machado, Machadinho la domina, Jonathan Machado, retrocede con Robson, Dos Santos que mete el pelotazo largo, cabezazo de Víctor Hugo Melgar, cabezazo por acá de Sanguinetti, entregaron hacia arriba para Percy Loza, que encontró el espacio con Caleb, Sanguinetti abrió por la derecha, qué bien Sanguinetti, Percy Loza avanza, atención con Gualberto Villarroel, San José va, Percy Loza va, viene Percy Loza, no pudo Sanguinetti con el taco, va para Caleb García, este que cede hacia atrás para Víctor Hugo, Melgar por la izquierda con Vaca, atento, y aparece Widen Saucedo, y se escapa Widen por el costado derecho, va Saucedo más, se va quedando en la mitad de la cancha, sigue Widen, la controla Saucedo, pierde fluidez el juego, Saucedo, Chumacero, retrocede con Echeverría, avanza Santiago, la va dominando Echeverría. Echeverría que llega hasta la mitad de la cancha, entrega al ras del suelo para Pacheco, controla Pacheco, se la muestra a el jugador Víctor Hugo Melgar, el rebote le va quedando a Nahuel Pan que no pudo ante la marca, viene Percy Loza y se la ganó y se escapa por acá el hombre de Gualberto Villarroel, San José de Oruro, va Percy Loza, gira ante la marca de Nahuel Pan, es muy lento Nahuel Pan, la hizo bien Gualberto Villarroel, lo desgastaron al tanque, Percy Loza retrocede con Hernández entregó hacia arriba Sobrero, no pudo Sobrero y se confunde Bielsterman, no hay comunicación entre los centrales, va el remate Sanguinetti, la pinchó Sanguinetti como en futsal, Sanguinetti por la derecha para Percy Loza, Percy Loza que levanta el centro al área, grande, cabezazo de Robson, y ahora queda la jugada para Widen Saucedo, avanza Widen, controla Saucedo en su propio campo, abierto por la izquierda, recepciona el hombre Tuco Esparza, se frena el Tuco, mete el enganche, sigue Esparza ante la marca de lo número 8, Víctor Hugo Melgar. Falta y va a haber tarjeta. Sí, señor, estoy con vos, Lucho. Tarjeta amarilla para el número 8, Víctor Hugo Melgar, capitán de San José. Perfecto, entonces, amonestado Víctor Hugo Melgar en contra de la falta del Tuco Esparza sobre el minuto 59 del partido. Un abrazo enorme para las más de 200 personas que nos siguen en el TikTok y para las más de 100 que nos están sintonizando en el Facebook. Si no les mandamos saludos a cada uno así de manera personal, es porque está muy entretenido el partido. Pelota hacia arriba, va Jonathan Machado, entregó hacia arriba Machado, Pacheco abierto por la derecha, ya va recepcionando Robson, Dos Santos, Machado, abrió por la izquierda Machado, entrega para Echeverría con Bejarano que la pincha, le hizo bien para el Tuco, este Esparza casi dentro del área, saca el centro Esparza, revienta por acá el hombre de la número 2, Johnny Ramallo. La pisa y la controla Mario Alberto. Cuellar por la derecha. Muy largo el pase de Mario Alberto. Esto será saque de mano. Le corresponde la ofensiva al aviador. Lateral de 11-90 Red. Bejarano entonces. Muchas gracias. Acá está Marvin. Bejarano que toma impulso. Levanta el centro. Bejarano la cubre Nahuel Pan. Atento aparecía Tavares también. Cubrí ese esférico. Pero muy atento desde el fondo. Mario Alberto. Y queda la pelota por la izquierda para Hernández. Acá la tiene el hombre de la camiseta número 31. Sigue dominando Hernán. Este es Rodríguez. Levanta el centro arriba. Nahuel Pan, cabezazo. ¡Gol! Golazo de 11-90 Red. ¡Gol! ¡De Bielsterman! ¡Gol del rojo, señores! ¡Gol del tanque Nahuel Pan! Después de intentarlo, una, dos, la tercera fue la vencida. Le negó en dos oportunidades e incluso hasta más Rodrigo Vanegas.
el centro de Marvin Bejarano, se elevó muy bien Nahuel Pan, lo dejó en el camino a Wallace Gómez y a Mario Alberto Cuellar, se elevó el gigante noble tanque Nahuel Pan, con la cabeza, con la frente en alto, la clavó al palo derecho del golero Rodrigo Vanegas. Y ahora, esta historia todavía tiene mucho trayecto de qué hablar. Señoras y señores, Bilsterman 1, Gualberto Villarroel San José 2, Nahuel Pan lo hizo a los 60 minutos del partido. Te lo dije cuando había comenzado el segundo tiempo. Para mí, uno de los mejores delanteros para posesionarse es Nahuel Pan. Viene el centro cruzado por parte de Marvin Bejarano, y fíjate cómo entre medio de los dos centrales Nahuel Pan les gana la posición y con una facilidad termina cambiándosela de palo a Rodrigo Vanegas, que solamente atinaba a mirar cómo la pelota ingresaba a su arco. ¡Qué bien! Y yo vuelvo a decirlo, qué buen jugador es Nahuel Pan. Sabe posesionarse, sabe manejar los tiempos. Si tuviera mucho más velocidad, fuera un delantero completo. Bueno, hubieron variantes. Yo no me explico cómo Ramondino, después de tremendo centro de Bejarano, lo saca. Ingresa con la 4 Luis Francisco, el Pancho Rodríguez a la cancha. Ni yo tampoco. No lo entiendo a Ramondino, discúlpenme. Levantó el centro, Echeverría con cabeza rechaza. Ingresó también Ronaldo Sánchez a la cancha. En el plantel de Gualberto Villarroel San José. Avanza Widen Saucedo, controla Saucedo, la lleva por el costado derecho. Viene Widen, levanta el centro. ¡Nahuel Pan con la cabeza! ¡Gol! Golazo de 11.90 Red. ¡Gol! ¡De Bilsterman! ¡En menos de 5 minutos lo empata el rojo! ¡En menos de 5 minutos lo iguala el aviador! ¡Avanzó Widen Saucedo! Trasladó la pelota desde el costado derecho. Ingresó Nahuel Pan al área grande. Vio el movimiento Bejarano. En línea recta Nahuel Pan puso la cabeza ante la fallida salida del central Wallace Gómez. No pudo hacer nada Ramallo. Y otra vez de cabeza el gigante, el tanque Nahuel Pan lo iguala. 63 minutos. Bilsterman 2. Gualberto Villarroel San José 2, Nahuel Pan por 2. Cuando tenés un delantero de estas características, darle un milímetro en el área es un error. Y aquí le termina pasando a Jeves San José. En menos de 2 minutos, Nahuel Pan le hizo pesar toda su experiencia. La pelota muy bien por parte de Widen Saucedo. Lo ve que estaba volviendo el número 32. Ve que termina volviendo Wallace Gómez y el mismo Cuellar, viene el centro cruzado, falla Cuellar en el rechazo y un delantero como Nahuel Pan te termina fusilando. Cabezazo abajo y se lo cambió de palo. Nada que hacer para Vanegas. Mira, yo le respondo a Lady que está en sintonía, que nos dice, ¿serán partidos de remontadas? Mira vos, en menos de 5 minutos lo igualó Bilsterman. Sanguinetti para levantar el córner. Gracias, Lucho. Levanta el centro Sanguinetti. Con pierna derecha Jonathan Machado, que rechaza. Va quedando la pelota por el costado derecho. El esférico que queda para Widen. Gira Saucedo, quiso hacer la vuelta al mundo. Se la quita por acá el hombre de la 2, Johnny Ramallo. Hubo otra variante en Gualberto Villarroel San José, me parece, Lucho. Si me ayudas a confirmarla, por favor. Avanza ahora la gente de Bilsterman con Alejandro Chumacero. Avanza el Chuma. Sigue Chumacero. Toca Chumacero por dentro. El Tuco Esparza. Chumacero. 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 Falta en contra del Chuma. Tiro libre para el rojo. Te escuchamos, Juan Carlos. Y es tiro libre de 11.90 Red. ¿Hubo otra? Ahorita te la confirmo. Por favor, me parece que habían dos variantes en GB San José. Sobre 20 minutos, el balón por dentro. Rechaza por acá Wallace Gómez. Hubo infracción de Widen Saucedo. El árbitro no deja seguir la jugada. Va para Robson. Acá la tiene Dos Santos. Sigue Dos Santos. Dos Santos por dentro. No hay falta en contra de Robson. Ganó Chumacero. Chumacero por dentro. Atención con esta. Levantaron el centro. Chumacero.
casi en contra, casi en contra, casi en contra. Mario Alberto Cuellar, casi en contra, señores. 65 minutos, ¿qué partido, qué fecha que tenemos? Claro, ya salió, ya recuperó el oxígeno Wilterman, necesitaba empatarlo el partido y ahora hacer pesar la localía. Ingresó Carlitos Rodríguez en Wilterman, se fue Pacheco, da la orden el árbitro, levantaron el centro, rechaza Wallace Gómez. Camiseta de Carlitos. Carlitos Rodríguez es el número 18. Muchas gracias, Rodríguez, a la cancha entonces con la número 18. En Gualberto Villarreal solo una, que fue la de Ronaldo, Héctor Ronaldo Sánchez. En Wilterman había sido la segunda variante. Habrá saque desde el fondo y se prepara Machado, Cristian Machado. Saludos desde Madrid, un abrazo enorme hacia Madrid, España. Qué lindo, quisiera ir a Madrid. Visitar el Bernabéu, después pasarnos a Barcelona, el Camp Nou. Y ver el fútbol español, la Liga. Pelota que va quedando por la derecha. ¿Qué hora es en Madrid? Me pregunto yo. Pelota por la derecha. De diferencia. Ah, bueno. Va Widen, Saucedo, centro. Intentaron con la Pantera Tavares. Va quedando el rebote por la izquierda. Avanza y la controla Gonzalo Vaca. Vaca entrega hacia arriba. Por la izquierda Caleb García. La pierde Kevin Caleb. Recupera Wilterman. Chumacero. Entregaron por la derecha. Acá está Widen Saucedo. Saucedo hacia arriba para Carlitos. Va Rodríguez, va. Viene Carlitos. Este es el Tucu. Esparza arranca. Sigue el Tucu. Retrocede Esparza. Widen Saucedo levanta el centro. Tavares con la cabeza. Va quedando el rebote para el tanque. Viene el gigante Nahuel Pan. Nahuel Pan retrocede. Ahora para el Pancho. Rodríguez en corto. Panchito con Chumacero. Chumacero con el Pancho. Viene Francisco, rebota la pelota en Héctor Ronaldo Sánchez. El balón contra un costado, lateral. Lateral de 11-90 Red. Balón hacia arriba, está Tavares, viene Tavares, retrocede. Nahuel Pan, Nahuel Pan al arco. El palo, el palo, el palo, el palo, el palo, el palo, el palo. El palo que le niega el hat-trick al tanque Nahuel Pan. O la mano de Vanegas. No sé si se me engaña la vista. O había un rebote en un hombre de Gualberto Villarreal San José. Lo cierto es de que hay córner. Es noche, Nahuel Pan. Y quiere demostrarlo buscando el tercero. Qué bien cómo se ubica. La recibe. Se acomoda. Y monumental Vanegas para moverla al palo y forzar el tiro de esquina. Viene el centro. El cabezazo. Ojito con Nahuel Pan que picaba en el área chica. Muy atento Rodrigo Vanegas. Qué partido. Qué noche en el Capriles. Y como dijo Lady en el chat del TikTok, serán fecha de remontadas o partidos de remontadas. Y Wilterman por el momento es más que Gualberto Villarreal San José en esta segunda etapa. Tuco Esparza retrocede para Chumacero. Chumacero, más atrás el Chuma, entregando finalmente ahora con el hombre de la camiseta número 22, Santiago Echeverría. Echeverría que la cambia toda, demasiado larga, Santi. El balón contra un costado lateral le corresponde a Gualberto Villarreal San José. Lateral de 11-90 Red. Ahora, qué tónica distinta le ha terminado dando Widen Saucedo también a... Se va el Alejandro Chumacero con la 3. ¡Se va Chuma! Se va Alejandro Chumacero, ingresa con la número 15, Cristian Machado. Perfecto, entonces, camiseta número 15 para Cristian Machado. Ingresa el hombre nacido en Cochabamba. Cristian Machado a la cancha, señores. Y le va a entregar el cintillo, me parece que al tanque Nahuel Pan. El balón hacia arriba... Intenta Sobrino, que poco lo hemos mencionado en este segundo tiempo. Hay saque de manos, le corresponde al rojo, juega rápido el plantel aviador. Echeverría, Jonathan Machado, Machado hacia arriba, hubo falta, ¿no? Controla ahora Ronaldo, acá la tiene Sánchez, 2-2 el partido entre Wilterman y Gualberto Villarreal San José. Lo iba ganando el cuadro orureño, falta en contra de Sanguinetti, sí señor. Tiro libre le corresponde al plantel orureño. Y es tiro libre de 11-90 Red. Se va Echeverría, señores. Se va Echeverría. Tiene ya tarjeta amarilla, lo tengo anotado. No sé si me equivoqué. Lo cierto es... Uy, grosera la infracción de Echeverría. Si el árbitro se percata, lo va a dejar con 10 hombres a Wilterman. A ver... No, no tiene. No, yo te había dicho que el que la había sacado amarilla era a Gabriel Esparza. Ah, el Tucu, correcto, es la que me confundí. Gracias, querido Lucho. Habrá tiro libre. Le corresponde a Gualberto Villarreal San José. Casi frontal al área. 4 o 5 hombres en barrera para Bruno Poveda, el arquero formado en las divisiones inferiores del Club Blooming. Acá está para entrarle Sanguinetti, me parece. Sanguinetti o Loza. Olosa, muy bien, muchas gracias. Sanguinetti con diestra, Loza con zurda.
Cuatro hombres en la barrera para Opoveda. Atención. Da la orden el árbitro. 70 minutos. Me parece que le pega Loza. Cinco hombres en barrera para Opoveda. La orden de Gildo. Sanguinetti. ¡Sanguinetti! La mandó a la curva sur, casi llegando a la Plaza de las Banderas. Esto es saque de meta. Le corresponde al rojo. Ya tienes tu AKT, la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica. Ya está a tu alcance. Búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil. Teléfono 691-88-378. AKT Motos está en todo. La rechazó por acá Mario Alberto Cuellar. Habrá tiro de esquina, le corresponde al rojo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Esparza levantar. Gracias Lucho. Acá la tiene el Tucu. Se perfila Esparza. Ojo con Nahuel Pan. El Tucu levanta el centro, oh, el cabezazo, pasó de largo, ¡Nahuel Pan! ¡Gol! Golazo de 11, 90 red. ¡Gol! ¡Del Ilsterman! ¡Se desata la locura en Cochabamba! ¡Se desata la algarabía! ¡Apareció el tanque Nahuel Pan! ¡Apareció el gigante noble! ¡71 minutos del partido! ¡Nahuel Pan por 3! ¡Nahuel Pan hat-trick! ¡Yo lo anticipaba, te lo decía, ¿o no, Lucho? ¡Aparecía y ojo, cuidado con Nahuel Pan! ¡El centro del Tucu Esparza! ¡Hubo un mal rechazo de la gente de Gualberto Villarroel San José! ¡Primero un pivoteo de la Pantera Tavares! ¡No la pudo sacar Wallace Gómez! La pelota le quedó a Nahuel Pan, que con pierna izquierda ejecuta el ras del suelo y me parece que la pelota pasa por entre medio de las piernas de Rodrigo Vanegas. Señoras y señores, noche soñada la de Nahuel Pan. Nahuel Pan se lleva la pelota y sobre todo, Wilstermann lo da vuelta. Wilstermann 3, Gualberto Villarroel San José 2. Nahuel Pan lo hizo a los 72 minutos del partido. Se vistió de héroe Nahuel Pan en este partido. Y hay que tomar en cuenta algo. Yo te lo dije al principio del partido. Para mí, Nahuel Pan, si tuviera velocidad, fuera un delantero completo. Se para bien. Siempre está bien ubicado. Todas las pelotas la pelea. Cuando recibe, sabe distribuir y sabe cuándo tiene que pegarle también. Y esas son características que tienen que tener los delanteros para poder marcar la diferencia. Y Nahuel Pan, a diferencia de velocidad, es un jugador que sabe ubicarse y aquí lo ha demostrado. Las tres pelotas que llegaron al área, las tres lo encontraron en la posición ideal para darle vida todavía al rojo aviador en Cochabamba. Un abrazo enorme para Cristian Queque, que está en sintonía. Gracias por ese mensaje tan alentador. Van 73 minutos. Hubo falta en contra de Poveda, me parece. A ver. Epa, Sobrero le deja la pierna, pero ya lo de Poveda aprendiendo a hacer un poquito de tiempo. Se tiró, ni bien sintió el contacto. Tiene un buen maestro, ¿no? Tiene un buen maestro, correcto. Van 74 minutos, hay partidos en donde uno se emociona, se sorprende. Pero esto es lo lindo de este hermoso deporte. Se vienen tres variantes en el Gualberto Villarroel San José. Se viene Martins con la 26. Este es el brasilero, ¿no? Sí. Bueno, enseguida vemos. Levanta en el centro a William Saucedo. No pica nadie. Tavares, que aparecía, levanta ambos brazos. Ya está exhausto Nahuel Pan. Me parece que va a ser momento de reemplazarlo. A ver qué es lo que dice Ramondino. Al suelo, bien Machado. Acá la tiene Cristian, el Capi. Bien Machado, entrega para el Tucu. Avanza Esparza, Esparza hacia atrás. Falta en contra del Tucu, cayó Esparza. Machado, otra vez por la izquierda para el Pancho. Rodríguez, Rodríguez con Nahuel Pan. La cubre el tanque. Viene Nahuel Pan, otra vez para Machado. Machado que la bota, claro, lógico. Tiene que botarla porque quedó muy sentido el Tucu Esparza. Van 74 minutos. Hubo alguien que me dijo, no voy a dar el nombre, que a Wilstermann le iba a costar. De que se soñó que iba a ganar Wilstermann. Mirá, el sueño a 75 minutos del partido, a restantes 15 de que se haga realidad. Van 75 minutos, marcamos el tiempo, querido Juan Carlos Díaz, por favor. Tiempo y marcador. Tiempo y marcador. 30 minutos. 30 minutos.
minutos, marca el cronómetro, 30 del segundo tiempo, 75 del partido. Wilstermann 3, Gualberto Villarroel con 1190 Red. Gracias, gracias, Juan Carlos. Tres variantes las que alista el plantel orureño. Va Poveda, ojo con Poveda, se la lleva a su pórtico, hace un poquito de tiempo. Y agarra ese balón cuando venía a presionarlo Sobrino. La pelota será en salida de Wilstermann. La tiene Poveda, mete el pelotazo largo de volea a campo contrario, cabezazo del jugador Mario Alberto Cuellar. Falta en contra del tanque Nahuel Pan, la tiene el gigante Noble, viene Nahuel Pan. Atento, ya aparece desde el fondo Víctor Hugo Melgar, la tira por un costado. Esto es saque de manos. Lateral de 1190 Red. Si hay un jugador que en este partido marcó diferencia, para mí es Nahuel Pan. Fíjate cómo las peleó todas, la terminó ganando las posiciones y naturalmente aquí le termina dando el partido. Se va con la número 2, Ramallo, ingresa con la número 19, Jamer Díaz. Dame un segundito. Se va Calet García con la 14. Correcto. Ingresa con la número 24, Aldair Mamani. Perfecto. Mamani. Se va Sobrero con la 10. Con la 10 e ingresa con la número 26, Yuri Martins. Yuri Martins en la cancha, adentro el brasileño. Uy, quedó sentido Tavares, después me das la otra que me quedé. Va el Pancho, acá la tiene Rodríguez, viene Luis Francisco, viene Panchito. La tiraron contra el costado, sí, lateral. Se le escapó la pelota a un hombre de Gualberto Villarroel, San José, era Víctor Hugo Melgar. Repetime la primera variante, porfa. Ingresó con la número 19, Jamer Díaz, y se fue Johnny Ramallo. Bueno, Ramallo entonces con la 12 va, con la 19, Jamer Díaz, ¿no? Sí. Díaz a la cancha, perfecto. Bueno, quedó sentido, dolor a la altura del coxis de Tavares, se toma la nalga derecha. Algún golpe ha recibido Tavares. A ver la reiteración de la jugada. Y va Mario Alberto, le pone la pierna. Chocó con la rodilla, Mario, sí, Alberto. Correcto. Y el árbitro no dijo nada, dejó seguir la jugada porque atacaba a Wilstermann, ley de la ventaja. Y ya cuando el balón se pierde contra un costado, el lateral le corresponde al rojo. A ver. Uy, sí, no, le pega. Le pega a Mario Alberto. Le propina el golpe. Hay 77 minutos, señoras y señores. Muy bajo el audio, dice Rolando Escalante. A ver. No, yo lo escucho bien. Igual. No, yo lo escucho perfecto. Vos, William, si podés subirle un poquito, perfecto. Abrazo para la gente del TikTok, para Rusiel Ramos. Perdón si no veo, muchachos, ya la batería no aguanta mucho. Así que les mando un abrazo enorme a toda la gente que está escribiendo. Después acercamos y al final del partido mandamos los saludos respondientes. Van 78, quedó sentido Tavares. Un abrazo enorme para las más de 100 personas en Facebook, para Felipe Fernández, para Erasmo Herrera. Van 78, la va dominando Tavares, acá con Nahuel Pan no la pudo controlar del todo bien Nahuel Pan. Es Férico que le va quedando por la izquierda al plantel de Wilstermann, retrocede Robson. Va Dos Santos, más atrás con Jonathan Machado. Y acá Wilstermann empieza a hacer su juego, me parece, Lucho. Empezar a hacer un poco de tiempo. Claro, y toma en cuenta algo. Con los cambios, lo que ha demostrado Jebe San José es que va a salir a buscarlo el partido. Ya, sí, vas perdiendo por uno, estás quedando fuera del torneo, porque para Jebe San José perder no era negocio. Hasta el empate todavía le daba vida hasta la próxima fecha, pero con la derrota se despide del torneo en este partido. Dura infracción del hombre de la camiseta número 24, Aldair Mamani, en contra de Carlitos Rodríguez cuando se escapaba en la mitad de la cancha. O es Díaz. No llegué a observar muy bien. Lo cierto es que queda muy sentido Carlitos Rodríguez para Díaz. Díaz. Correcto. Jamer Díaz entonces el amonestado. Ingresó y recibe la tarjeta en el plantel de Gualberto Villa. No, claro, sin intención de ir a la pelota. En ningún momento va a la pelota. ¿Sí? Directamente a buscarle la pierna, Machado. Muy sentido queda el hombre de Wilstermann, amonestado Jamer Díaz. Vamos llegando al minuto 80 y es momento de ir pensando en la figura. ¿Quién se alista en el plantel aviador? Mamani, camiseta 7. El número 7, Josué Limber Mamani. Bueno, Josué Mamani a la cancha entonces. La última variante me parece que en Wilstermann. A ver, se fue Bejarano, se fue Castillo, se fue Chumacero, sí, es la última. El último cartucho de Ramondino es Mamani, la última carta, el as bajo la manga, según Ramondino. A ver a quién saca el director técnico de Wilstermann. A la Pantera.
Yo no lo sacaría nunca a Nahuel Pan en un partido. La pelota que va quedando justamente para Nahuel Pan. Peor en este. Sí, peor en este. Nahuel Pan para el Tucu. Largo el envío para Esparza. Había rebotado en un hombre de Gualberto Villarroel San José. Por eso la dejaban pasar. Reclaman Nahuel Pan y Tavares al árbitro. Don Gildo con muchos errores también. Ahora, Tavares no le ha sido de gran aporte en este partido. Por lo menos para mí, no ha sido un jugador que ha podido por lo menos gravitar. Y con el cartel que lo trajo el cuadro de Wilterman, tampoco en esta parte del torneo. Abrazo para Marco Florilo. Excelente transmisión desde Misque apoyando al rojo. Un abrazo enorme hasta Misque. El pelotazo largo hacia arriba, revienta con pierna derecha por acá. El hombre de la camiseta número 17, Ronaldo Sánchez. Upa, cargaron en contra un hombre de Gualberto Villarroel San José. El Panchito que le eleva, Panchito hacia arriba. Descargó para la Pantera Tavares. A Tavares lo agarraron, era falta, el árbitro no dice nada. Se barre la Pantera Tavares, hay falta en ataque y va a haber tarjeta, Lucho. Tarjeta para el número 37, Ariel Nahuel Pan. Amonestado entonces a Nahuel Pan. Claro, la impotencia de Tavares porque lo agarran a la Pantera y después el árbitro no hace nada. Van tres de Don Gildo Quenta que no cobra a favor de Wilstermann. Y esto obviamente los lleva a la susceptibilidad y hacen pensar de que todo es a favor de Gualberto Villarroel San José. Se para la Pantera, le saca una cabeza a Don Gildo Quenta. A ver, la falta fue en contra de Víctor Hugo Melgar. Clarísima. Lógicamente. En ningún momento Nahuel Pan le iba a quitar la pelota. Fue como que pará, tomá. ¿No? Agarró y le hizo tijera en ambas piernas. Fue como esas patadas de karate, ¿no? Sí. Cuando practicás, termina en el piso, lo engancha y le termina dando en la rodilla. Pelota por la derecha. Arranca Persilosa, levanta el centro Persilosa. El remate de Ronaldo. ¡Gol! Golazo de 11.90 Red. ¡Gol! De Gualberto Villarroel San José. Gol del cuadro orureño, señoras y señores. A los 82 minutos del partido. Arrancó Persilosa por el costado derecho. Metió el centro hacia atrás. Llegó directamente Ronaldo Sánchez con pierna derecha de volea para romperle el arco al golero Bruno Poveda y decretar el tanto del empate. Señoras y señores, lo iguala Gualberto Villarroel San José en el Capriles, en los pies de Ronaldo. Wilstermann 3, Gualberto Villarroel San José 3 sobre 83 minutos. ¡Ronaldo Sánchez lo hizo! ¿Con qué soledad recibió Ronaldo Sánchez la pelota? Mirá, Carlito Rodríguez, que era el que tenía que tomarle la marca, en ningún momento lo controló al hombre Alex Oriente. La pelota llega cruzada y en el punto penal se acomoda, le da de primera y lo termina empatando el partido. ¡Qué partido que tenemos! ¡Qué partido! 6 goles. Iba quedando por la izquierda. Para el Panchito, no puede ir Rodríguez. Pelota de Víctor Hugo Melgar, la perdió Melgar. El Pancho por la izquierda, va el Tucu. Ojo con Nahuel Pan. Viene el Tucu, sigue el Tucu. Levanta el centro el Tucu. Atento, ya aparece Rodrigo Vanegas. Van 83 minutos. Y si este partido queda en empate, ¿lo celebra Oriente? Pregunto. Lo celebra. ¿Lo celebra? Lo celebra porque depende ya de sí mismo. Porque la presión es tanto para GB San José como para Jorge Wilterman. La pelota que va quedando hacia atrás, el remate de Ronaldo, no. Viene Ronaldo, enganchó al suelo, llega Panchito Rodríguez, la termina despejando el Panchito. Balón que va quedando para Sanguinetti. Es el hombre de la camiseta número 8, Víctor Hugo Melgar, quien recibe. Entrega por la derecha, acá ya controla con Persilosa. Persilosa, Sanguinetti, taco de Yuri Martins. Era Ronaldo con el taco para Yuri justamente. Pelotazo hacia arriba, Tavares. Me parece que ya agotó todo Wilstermann, está exhausto, no llegó más al pórtico de Rodrigo Vanegas. Por eso, la pelota llega a Mario Alberto Cuellar. Avanza Mario Alberto, quedó sentido un hombre de Gualberto Villarroel San José. Piden la camilla de manera urgente. Profe, dice profe, mire, bueno, me parece que le quitaron el botín. ¿Quién es el que está sentido? ¿Víctor Hugo? Sí, es Melgar. Es Melgar, el que está sentido. Sanguinetti que empieza a hacerle el trabajo de elongación. La camilla, bueno, va a ser retirado entonces el hombre de la 8, Víctor Hugo Melgar. 85 minutos del partido, 40 ya de este segundo tiempo, Lucho. Y en un partido de manera clara, los dos equipos demostraron 90. Que tenían que dar.
y que tenían que y que se están jugando mucho. Y en el caso de Gualberto Villarroel, a mí me sorprendió más el planteamiento en el primer tiempo que en el segundo, porque en el segundo tiempo se vuelve mezquino. Gualberto Villarroel comienza a volverse para atrás, a no buscarlo el partido, a no jugarle de contra frente a un Wilstermann que se le fue con todo. Van 85 minutos, queda fuera Víctor Hugo Melgar. La orden del árbitro para el saque de manos. Va a ser las gentilezas del fair play, el plantel aviador. A ver, sí, correcto. El Tuco Esparza hacia atrás. Luchito, te voy pidiendo, por favor, que vayas escogiendo una figura. Yo escojo otra. Y la gente... Esperame, que acá la agarró. Casi Martín. Nahuel Pan. ¿Nahuel Pan para vos? Para mí, Nahuel Pan. Para mí, en Gualberto Villarroel San José, Vanegas. La pelota que va quedando por la derecha, esférico hacia arriba, ojo con Saucedo. Atento Rodrigo, que si bien es cierto, culpa no tiene en los tres goles que le cometen a Gualberto Villarroel San José, pero por la actuación que ha tenido Vanegas en el primer tiempo, lo pongo ahí para la elección. Claro, si no está ganando Wilterman con más, tiene que ver mucho con el arquero. ¿Sí? Pero aquí suma algo, si hay un jugador que ha marcado diferencia en este partido en Wilterman, ha sido Nahuel Pan. Si tuviera velocidad, yo te puedo asegurar, es un delantero completo. Para mí el mejor en actualidad del fútbol boliviano. Bueno, entonces lanzamos esas dos opciones para la gente que vaya a la transmisión en Facebook. Nahuel Pan en Wilstermann y Rodrigo Vanegas en Gualberto Villarroel San José de Oruro. También para la gente del TikTok que vaya votando, ¿cuál prefieren? La figura Acate Motos entre Nahuel Pan y Rodrigo Vanegas. Tenemos tiempo todavía hasta que termine el partido. Balón que va quedando para Jonathan Machado. Nahuel Pan avanza, la tiene el gigante noble, Nahuel Pan, muy suave el pase por la izquierda con el Tuco Esparza, llega Nahuel Pan, le pone el cuerpo, lo veo más rápido a Nahuel Pan, falta de Mario Alberto Cuellar, esto será tiro libre, le corresponde al plantel aviador. Y es tiro libre de 11.90 red. Van 87 minutos, ¿sí? Yo te vuelvo a lo mismo, lo que pasa es que Nahuel Pan, si bien es cierto, no es un jugador rápido, es un jugador que sabe pararse, soporta la pelota, tiene buen manejo de posición, entonces todo lo que no tenés en velocidad con genialidad de técnica termina marcando diferencia. Sí, bueno, dicen Vanegas, la gran mayoría en el chat del TikTok, Vanegas como figura, Nahuel Pan un voto, bueno, enseguida los vamos a anotar. Levantaron el centro, el cabezazo de Echeverría por encima del travesaño. Esto será saque de meta, le corresponde a Gualberto Villarroel San José, ya se acomoda el golero. Ahora mejoró mucho con Widen Saucedo. Sí, bastante. El cuadro de GB San José. Ahora con la salida de Marvin, terminó perdiendo un compañero Esparza. Balón hacia arriba para el Tucu justamente, va Esparza, atento, ya aparece Jamer Díaz. La toca por la derecha con Sanguinetti, avanza Sanguinetti, esférico hacia arriba con Persilosa. Me gusta también este muchacho, Persilosa es muy rápido, muy encarador. Pelota por dentro. Va dominando por acá el jugador de la número 19, Widen Saucedo. Mete el pelotazo largo, Saucedo. Va a correr y va a llegar Carlitos Rodríguez. Este es Tavares. Va Tavares. Viene Tavares. Levanta el centro. Wallace Gómez termina despejando ese balón. Atento Rodrigo Vanegas. 88 minutos, señoras y señores. Casi tiempo cumplido del tiempo reglamentario. 89 minutos, resto minuto. Pelotazo largo para Yuri Martins. Avanza Yuri, sigue Martins. 89 minutos del partido. 3 para Wilstermann, 3 para Gualberto Villarroel San José. El balón contra un costado. Lateral le corresponde al rojo. Lateral de 11.90 red. Nahuel Pan dicen por acá. Nahuel Pan, bueno, me parece que van igualados. Perfecto, muchas gracias para la transmisión en Facebook. Figura AKT, Nahuel Pan y Rodrigo Vanegas. Muchas gracias, William. Balón hacia arriba de Nahuel Pan. Nahuel Pan engancha a Nahuel Pan. Nahuel Pan le va a pegar. ¡Nahuel Pan! Atento, ya aparece desde el fondo el jugador Wallace Gómez, también en complicidad del hombre de la 32, Mario Alberto Cuellar. Pelota por la derecha. Esférico que va quedando contra ese mismo costado. Va por dentro y abrieron por la derecha con Ronaldo. Acá la tiene Sánchez. Ojo con Gualberto Villarroel San José. Martins la eleva. Martins. Rebota la pelota en Sanguinetti. Y posteriormente en un hombre de Wilstermann se pierde por el fondo. Esto es tiro de esquina. Le corresponde al plantel de San José. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Mira qué bien lo que hace Ronaldo Sánchez. Pudo haber avanzado un poquito más y animarse a pegarle de primera, pero no. Termina dando el pase. No la puede controlar el hombre de GB San José. 5 minutos de adición y
cuando le volvía a Sanguinetti, termina este rematando, forzando el tiro de esquina. ¿Cuánto van? Preguntan en el TikTok. La gente también escoge a Nahuel Pan. Van 90 minutos, adicionan 5. Bilsterman 3, Gualberto Villarruel, San José 3. La orden del árbitro, Sanguinetti. Sanguinetti para levantar. Perfecto, gracias. Acá está Sanguinetti. Ojo, chequeo. Ahí le están hablando al árbitro. Posible penal. ¿Qué cobró? A ver. No hay nada, le están hablando, sí. Don Austin Prado desde la sala del videoarbitraje. Están haciendo la revisión si golpeó en la mano del central de Wilstermann. No me digas que tocó en la mano de Echeverría. No a sería ver. Su partido ya de Echeverría. El centro de Ronaldo. El pase al ras del suelo en realidad. De Machado. Machado. En el puño. La va a ir a ver. Cuando hay duda, mejor anda a mirarla. Posible penal para Gualberto Villarruel San José, señoras y señores. Acá en el Capriles. 91 minutos. Y si lo llega a ganar Gualberto Villarruel San José, yo creo que la figura va a ser Vanegas. Amarilla para Machado por el reclamo. En el Facebook va ganando Vanegas. Bueno, perfecto, gracias, William. De buen partido, Vanegas. De buen partido, Rodrigo Vanegas. Si no lo ganó San Wilterman con más, ha sido por la buena actuación del arquero. A ver, señora. Penal. Es mano y es penal. Por demás, declaro. Le da en el pero puño. Fíjate que es un movimiento natural del cuerpo. Él no puede esconder la mano cuando van los dos a la disputa. Eso también tiene que interpretar el árbitro. Pues no, yo estoy diciendo que la mano por demás declara. Claro, la mano está por demás declara, claro. Pero en ahora, la intención... El cómo lo interpreta el árbitro es distinto. Porque hay árbitros que te interpretan que cuando la pelota se comete en la mano y el jugador está en posición de remate a puerta, se interpreta como penal. Correcto, pero la interpretación del árbitro tiene que ser la siguiente. Los dos están a la dividida. Exacto, los dos van a la dividida. Cuando vos ejecutás un pelotazo, querés rechazar, obviamente el movimiento es natural del brazo. ¿Por qué? Porque te impulsás, porque gira tu cadera. Y acá pasa lo mismo. Para tratar de sacarla, Machado y Sanguinetti, los dos están con los brazos extendidos. Que la pelota pegue en la mano de Machado ya es diferente. A ver qué dice Don Gildo. Hace la seña del VAR Don Gildo. ¡Quinta! ¡Penal! ¡Penal para Gualberto Villarruel San José aquí en el Capriles! Y expulsado Cristian Machado. Por seguir reclamando Cristian Machado, expulsado en el partido. Se queda con 10 hombres Wilstermann. Minuto 93. Don Gildo Quinta cobra el penal. ¿A qué vas a reclamar cuando ya le habías puesto la mano? Sabías naturalmente de que si ya el VAR lo llamó, era prácticamente un hecho que lo ibas a cobrar. Ya te había sacado amarilla en el primer reclamo. ¿A qué le vas a volver a reclamar, a dejarlo a tu equipo a menos de 2-3 minutos con un hombre menos? Bueno, sacado de sí, Cristian Machado. Vos tenés la culpa, le dice a línea. Le hace una seña como claro. Que estás pagado. Estoy hablándole por el intercomunicador, le dice Machado a línea. Bueno, de todo le dijeron, es claro lo que le dice Machado a línea. Bueno. Si hay partidos que te podés volver héroe, es en estos. Y vamos a ver si Poveda está a la altura. A ver, dará la orden el árbitro, señoras y señores. Nahuel Pan también sacado de sí. ¿Ronaldo? Ronaldo Sánchez. 94 minutos. Las chances de Gualberto Villarruel de ganarlo y dejarlo a Wilstermann caminando por la cornisa. Acá está Ronaldo. Da la orden Don Gildo. Ronaldo ante Poveda. ¡Ronaldo! ¡Gol! Golazo de 11-90 Red. Sánchez, el hombre que ingresó en el segundo tiempo y le dio el empate, ahora le da la victoria. Poveda voló hacia la derecha, el penal de Ronaldo, el disparo fue a la izquierda y se decreta el tanto que liquida, a mi parecer, este partido.
¡Señoras y señores! ¡Gualberto Villarruel le está ganando a Wilstermann! ¡Se lo dio vuelta Gualberto Villarruel al Rocco! ¡Ronaldo lo hizo! ¡Minuto 94! ¡Esto está! ¡Wilstermann 3! ¡Gualberto Villarruel San José 4! ¡Ronaldo Sánchez lo hizo! Y vos decías que estos eran los partidos de la remontada. Sin lugar a dudas. Cuando lo empató Wilstermann, naturalmente se terminó yendo Gualberto Villarruel, no bajó los brazos y terminó mostrando de qué estaba hecho. Logra el empate con Ronaldo Sánchez y en una jugada, pelota dividida, de acuerdo a la interpretación que toma un árbitro, termina cobrando la pena máxima. Y en este momento, Gualberto Villarruel le dice, todavía tengo vida, y no deja cerrada la clasificación para la próxima fecha. 96 minutos, quedó sentido Wallace Gómez, quedó sentido Mario Alberto Cuellar. La salida será del golero Rodrigo Vanegas, que nosotros ya lo nombramos como figura Catemotos. La presentamos de una vez por todas. Juan Carlos Díaz, por favor. Catemotos resalta al jugador que estuvo en todas. Rodrigo Vanegas, de Gualberto Villarroel San José. Catemotos está en todas. Ingresó a la cancha Rudy Cardoso, la variante, ¿no?, del plantel de Wilstermann. Cuando va dominando por acá justamente Rudy, se está terminando el partido, ya 96 minutos, se adicionaron 5, pero por la revisión del penal, adicionó algo más el árbitro, que la cámara televisiva no la muestra. El balón hacia arriba y se queda con ella, como si fuese un bebé. El golero Rodrigo Vanegas se queda con la pelota, van 97 minutos, ¿cuántos más decías? 2 minutos más. Muchas gracias, Lucho. Sale jugando Vanegas, extendió por la franja derecha, qué bien que sale Jamer Díaz. Avanza Jamer, viene Díaz, pelotazo largo, profundo, va quedándose con Ronaldo, el viento intercepta todo, hay viento en el Capriles, por eso no llegó con comodidad Ronaldo, levantaron el centro, ojo con el quinto, oh, atento, ya aparece desde el fondo, el Panchito Rodríguez la tira, rebotaba en Ronaldo y esto es saque de meta, el juez había cobrado fuera de juego, bueno, va 98... Wilstermann quiere por lo menos el empate. Señoras y señores, está terminando el partido. El pelotazo largo de Poveda. Con la cabeza va rechazando Víctor Hugo Melgar. Va quedando por la derecha para Percy Loza. De buen partido. Acá está Percy. Domina la pelota con pierna izquierda. Viene Percy Loza. Mete una diagonal. Se saca dos hombres de encima. No puede con el tercero. Va quedando por la izquierda. Revienta Echeverría. La manda a campo contrario. Tavares que no puede controlar. La pelota muere finalmente en los pies del golero Rodrigo Vanegas, que va a esperar a Nahuel Pan. Agarra esa pelota. Hace un poco de tiempo, Gualberto Villarruel San José, 98 minutos. Va Jamer Díaz, revienta con pierna derecha, se va a acabar el partido, señoras y señores. ¡Qué partidazo en el Capriles! Revienta con izquierda ahora el cuadro cochabambino con Rudy Cardoso. La tiran contra un costado, pide tiempo, pide hora. El director técnico Carlen, el balón hacia arriba, revienta otra vez Gualberto Villarruel San José con Víctor Hugo Melgar. Y se escapa por acá Percy Loza, ataca Percy Loza, le ponen la pierna, le negaron el paso. Recupera Wilstermann, Jonathan Machado, extendió por la derecha Machado, corre Wiede Saucedo, corre, avanza Saucedo, falta en contra de Widen, el árbitro la cobra, todavía tiene minuto Wilstermann, quedan segundos, restan segundos para este partido, se mandan todos al área de Rodrigo Vanegas, la orden del árbitro, vamos a ver quién le pega. Está listo Rudy, se viene el zurdo, ojo con el ex hombre de Die Strongest, la orden del árbitro, viene Rudy, 99 minutos, la banca de suplentes de Wilstermann se agarra la cabeza, el centro de Rudy a media altura, malo el centro, con la cabeza Tavares que no la pudo controlar, rechaza a la gente de Gualberto Villarruel San José, pelotazo largo, va Poveda, métela a la olla, dicen. Va Poveda, el árbitro ya miró el cronómetro. Poveda que tiene una más. Poveda que la mete larga. El rechazo de Wallace Gómez. Le quedó a Jonathan Machado. Este abrió por la derecha. Va para Widen Saucedo. Viene Widen, levanta el centro. El cabezazo de Nahuel Pan. Vanegas. Vanegas. Aerolíneas. Vanegas, señoras y señores. Agarró esa pelota sobre el minuto 99 con 30. La orden del árbitro para que juegue rápido Vanegas. ¡Se va a acabar el partido! ¡Se va a acabar el compromiso! ¡Gualberto Villarruel San José la arruina la noche a Wilstermann en una noche lluviosa! ¡Va 95, 99,50! ¡Final! ¡Final, final, final, final! ¡Gritalo, Vanegas! ¡Grítenlo en Oruro! ¡Ha ganado Gualberto Villarruel San José a Wilstermann en condición de visitante por 4 tantos contra 3! ¡Que los milagros no existen! ¡Acabamos de presenciar uno! ¡Wilstermann lo había dado vuelta 3-2 con triplete de Nahuel Pan!
ingresó Ronaldo, metió el empate y le dio la victoria. Señoras y señores, se pone lindo, hermoso el grupo D, con un Bolívar ya clasificado, un Gualberto Villarroel segundo en el grupo y Oriente Petrolero, que tiene que ganarle sí o sí a Wilstermann para acariciar esa chance de poder llegar a los cuartos de final. Señoras y señores, final del partido. Wilstermann cayó, Gualberto Villarroel le ganó por 4-3 en condición de visitante. Qué panorama más complicado, te cuento el grupo D. Fíjate que cuando hace la sumatoria de puntos, Bolívar tiene 16. Va, seguramente le va a jugar con un equipo alterno al cuadro de Gualberto Villarroel, tomando en cuenta que tiene a mitad de semana Copa Libertadores. Gualberto Villarroel tiene 8 puntos. Solamente le basta ganarle a Bolívar para avanzar a la siguiente ronda y dejar eliminado a dos grandes, a Oriente y a Wilstermann. Para Wilstermann opciones no hay. Solamente ganar y esperar a lo que pase en Oruro. Y en el caso de Oriente es ganar y lo mismo. Esperar qué pasa con Gualberto Villarroel San José. Pero cuando entras al análisis del partido, primero, un Wilstermann que no se regaló, un partido que iba abajo, 2-0, y tenía que aparecer alguien que se vistió de héroe, que marcó la diferencia y que yo lo venía destacando desde el primer tiempo, Ariel Nahuel Pan. Le marcó 3. ¿Te imaginas un jugador que es lento a la hora de correr, pero cuando toca llegar la pelota, todas las pelotas arriba le ganó a los centrales? En posiciones de física le ganó a los centrales y siempre tuvo perfil de arco y naturalmente terminó marcando 3 goles. Pero aquí también hay que tomar en cuenta que se agigantó la figura de Rodrigo Vanegas, que evitó en más de una la caída de su arco. Y ahí suma que Ronaldo Sánchez ingresó con las luces prendidas, le marca el empate, el 3-3, y cuando ya Cristian Machado termina cometiendo ese penal, terminó liquidándolo cuando un Poveda se terminó lanzando un segundo antes de que el otro termine llegando a pegarle al arco. Entonces, un partido, un bonito partido, hay que destacarlo. Sin lugar a dudas, creo que los dos nos han dado un lindo espectáculo, pero creo que no es el espectáculo que esperaba el pueblo cochabambino. Hermoso es este deporte por lo que te trae, por la pasión que pasa fronteras. Hoy vimos capaz un puñado de hinchas de Gualberto Villarroel San José, que estoy de seguro que van a volver a Oruro con esa alegría de saber que todavía tienen chances. Todos lo daban por muerto al conjunto orureño. No ganaba, no hasta la fecha pasada, porque el clásico, entre comillas clásico, contra Always Ready lo gana. Su primer partido, me parece. Sí. Porque había sufrido un empate con Wilstermann en ese partido que se vio suspendido por la lluvia. Cayó con Oriente. Cae con Bolívar. Entonces, su primer partido de victoria de este equipo aguerrido es contra Always Ready. Y hoy que le gane a Wilstermann, ¿con qué impulso va a llegar ante un Bolívar que ya no se juega nada? Que un Bolívar que puede enfrentarse a este mismo equipo con suplentes. Que es lo más probable que va a ser. ¿Y por qué te lo digo? Porque entre semana tiene Copa. Juega contra Palestino el miércoles. Va a presentar a todos sus titulares. Y el fin de semana le va a tocar contra Gualberto Villarroel, para hacerte más exacto, el domingo a las 3 de la tarde. Nada raro que ese partido Bolívar lo juegue con suplentes. Está dentro, tiene 16 unidades, ya está clasificado. Y su próximo partido, para mantenerlo sin contexto, No peligra el primer lugar, ya está dentro. Y el próximo partido de Bolívar va a ser contra Millonarios en el Siles. Empieza en condición de visitante por Copa Libertadores Bolívar. Entonces, el jueves 11 de abril, Bolívar va a estar enfocado en Millonarios. Pero antes de eso, se tiene que enfrentar a este equipo, Gualberto Villarroel San José, que hoy le ganó a Wilstermann, uno de los candidatos por lo que hizo la temporada pasada. Por lo que demostró, que con poco hizo mucho. Clasificó a Copa Sudamericana cuando todos lo daban por muerto. Bueno, hoy ese equipo que hizo mucho está a un paso de quedarse afuera.
Gualberto Villarroel tiene todas las chances del mundo de ganarle a Bolívar. Y no es una locura decirlo porque con lo que hemos visto en esta fecha, remontadas de 4-2 a los dos equipos cruceños, remontada de un orureño, un cochabambino, dejándolo al borde, caminando por la cornisa, nada raro que Gualberto Villarroel en su casa le gane a Bolívar y se clasifique a los cuartos de final. Claro que tenés que sumar a ello de que Bolívar no es un equipo que se acostumbre a regalar. No, para nada. Y toma en cuenta de que el equipo alterno que tal vez le pueda plantear Bolívar es tremendamente distinto. Claro. ¿Por qué? Porque tiene jugadores de buen nivel. ¿Cuál es pero el Wisterman que tenés en este momento no era el Wisterman del torneo pasado? No, en lo absoluto. Te falta el Papu Velázquez. Y es el único que se te fue. Si hace memoria, es el único. Claro, no es el mismo. ¿Por qué? Porque te voy a seguir sumando. En este partido no está Amaral, lesionado. Amaral, para mí, un jugador que, si bien es cierto, es pesado físicamente, pero con lo que tiene le alcanza, te marca diferencia. Creo que me sorprendió que no hubiese ingresado Machado desde el vamos. Y creo que si vas más allá y vas analizando la línea de... No estaba Julián Velázquez. Lesionado. Entonces, creo que no ha sido el... Pero contrarrestando estas ausencias, tenés que sacar las virtudes de Wisterman frente a un GB San José que supo aprovechar los espacios que le dejó Wisterman. Fíjate que el gol que le termina, el segundo gol que lo termina recibiendo Sanguinetti, Sobrero hace la diagonal hacia afuera y cualquiera pensaba que lo iba a buscar a Loza. Sí. Entonces le termina tirando el pase, cuando lo ve correr a Sanguinetti, le tira el pase a profundidad, que queda enganchado Santiago Echeverría, y termina recibiendo solo, cuando Pacheco no logra tomar la marca. Entonces, ahí estamos nombrando un error, que la gente de Gualberto Villarroel supo cuándo tenía que apretar el acelerador frente a un Wisterman que en la marca fue tremendamente displicente. Mejoró mucho con el ingreso de William Saucedo. Para mí mejoró. Y le terminás quitando peso ofensivo cuando lo terminás metiendo a Panchito Rodríguez y lo sacás a Marvin Bejarano. Bejarano es un hombre de vasta experiencia. Yo no entendí la variante. Razones tendrá Ramondino. Pregunta a la gente cómo va quedando el grupo de Oriente, porque hay bastante gente que está en sintonía. De Bolívar 16, Gualberto Villarroel 8 es segundo, Oriente Petrolero es 7 unidades, tercero, y Wisterman con 5 unidades. Cuarto. ¿Qué tiene que pasar para que clasifique Oriente? Se podrían estar imaginando ustedes. El panorama de Oriente es simple. Le gana a Gualberto Villarroel San José. A Bolívar, mejor dicho, a Wisterman. A Wisterman, perdón. Le gana a Gualberto Villarroel con Bolívar y está dentro. Espera. Si Oriente le gana a Wisterman, hace 10. Sí. Se pone por encima de Gualberto Villarroel San José. Si Gualberto le gana a Bolívar, haría 11 y está dentro y Oriente queda afuera. Aurora mandaba una nota pidiendo que se unifique horario, ¿no? Sí, algo que es absurdo. Puede ser, te cuento. Puede la Comisión de Competiciones, al ver las tablas, definir que se juegue en horario unificado. ¿Sabes qué? Eso lo deberían haber hecho sabiendo lo que iba a poder pasar. Porque si vos lo organizás, como lo hacen en el torneo todos contra todos, bueno, las unificamos a lo último. Eso es problema de la Dirección de Competición. Que Aurora venga y pida con Cornejo y todo lo demás, ya problema de ellos. A mí, en lo personal, que se quede tal cual. Porque sí sabemos qué va a pasar al día siguiente. Entonces entra ahí en un gran dilema. ¿Qué tiene que pasar para los hinchas de Wisterman? ¿Qué tiene que pasar para que el rojo pase? Bolívar le tiene que ganar a Gualberto Villarroel para que así haga 19 puntos, Bolívar. Y Wisterman le tiene que ganar a Oriente Petrolero sí o sí. Tiene 5 puntos Wisterman. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué si Gualberto Villarroel San José tiene 8? Por la diferencia de gol. Obvio. Wisterman tiene 5, ganándole a Oriente hace 8. Wisterman tiene -1 y Gualberto Villarroel San José tiene -3.
Es decir, que si Wilstermann le hace, por así ponerle, un gol, por la mínima diferencia que le gane un gol, la diferencia de goles, Wilstermann hace cero y lo deja tercero a Gualberto Villarroel y Wilstermann pasa a ocupar el segundo puesto. Ahora, o sea, Wilstermann tiene chances. Es la más difícil. Qué increíble es Gualberto Villarroel, que ha llegado a esta fase decisiva teniendo toda la posibilidad de poder depender de sí mismo. Uh-huh. Porque le basta ganarle a Bolívar para dejarlo a Oriente y a Wilstermann afuera. Claro, ahora preguntan, claro, aquí hay una buena pregunta. ¿Qué pasa si empatan Wilstermann y Oriente y pierde Gualberto Villarroel? Bueno, en ese caso, Oriente Petrolero estaría con 8 puntos, Wilstermann estaría con 6 puntos. Por el gol diferencia, o sea, empatan en puntos Gualberto Villarroel, 8, y en el caso hipotético de que Oriente empate con Wilstermann, 8. Por la diferencia de gol, clasifica Gualberto Villarroel San José. ¿Por qué? Porque tiene menos 3, Oriente tiene menos 5. Exactamente. Entonces, puntero Bolívar, segundo Gualberto Villarroel San José. O sea, se quedan las cosas tal cual. Y clasifican esos dos. Para Oriente no hay opción. Oriente tiene que ganar como sea. Tiene que salir y matarlo a Wilstermann. Y Wilstermann tiene que salir y matarlo a Oriente. Porque hoy no lo pudo matar a Gualberto Villarroel San José. ¿Partidos difíciles? Sí. Demasiado. Hay que ver qué le pasa. Entre semana tienen copa. Mañana hacemos Gremio Die Stronger o Die Stronger Gremio. Después hacemos Nacional Boca y Palestino Bolívar. Die Stronger que... De un partido. Insólitamente, de un partido. E insólitamente... Está con riesgo. Está con riesgo. Claro, tiene 10 puntos. Si no le gana Real Santa Cruz... Pero, queda... pero tiene vida. Porque pero tiene puede, vida, correcto. Porque puede perder el partido con la próxima fecha con total tranquilidad y llegar a matarlo a Real Santa Cruz. Correcto. Bueno, para ir cerrando, repasamos los grupos. Grupo A, clasificados por el momento, San Antonio Bolo Bolo con 14, segundo Die Strongest con 10, tercero Tomayapo con 8 y cuarto Real Santa Cruz con 4, que ya está fuera del torneo. Grupo B, Nacional Potosí clasificado por el momento con 14, segundo por el momento clasificado Aurora con 13, quedarían fuera tercero Blooming con 11 y cuarto Royal Party con 7, que ya está fuera de toda situación de tratar de clasificar. En el grupo C, por el momento clasificados, este es el grupo más parejo, me parece, junto con el D. Universitario de Vinto tiene chance, Guavirá tiene chance e Independiente Petrolero tiene chance. Always queda fuera. Por el momento clasificados, Fútbol Club Universitario con 11. Segundo, Guavirá de Montero clasificado con 10 por el momento. Y tercero, Independiente Petrolero con 8. Always quedó fuera ayer tras perder ante Independiente Petrolero por un tanto contra cero y queda último con 6 puntos. Grupo D, Bolívar hasta el momento, Bolívar ya. De hecho, clasificado con 16 unidades. Segundo, Gualberto Villarroel San José con 8. Tercero, Oriente Petrolero con 7. Y cuarto, Wilstermann con 5 unidades. De esa manera, nosotros vamos llegando al final de esta transmisión, querido Luchito Vacapinto. Nos reencontraremos mañana, querido Juan Javier. Amigos, gracias por su gentileza, por estar siempre en sintonía de la 103.3 FM del DB Radio. A nombre de William Roa, que estuvo a cargo de los controles y que lo va a estar a lo largo de martes a jueves. Le agradecemos de antemano por estar presente, de llevarles a todos ustedes la transmisión más hermosa en cuanto a deportes. A nombre de Jorge Ricardo Áñez Sánchez, nuestro director, nosotros vamos cerrando 1190 Red a través de la DB Radio en la 103.3. Agradecidos por su sintonía, gracias por su preferencia, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches a toda Santa Cruz y a toda Bolivia. Con el auspicio de Kendall, el aceite de los 10.000 kilómetros. Tupi, confianza y tradición. Hemos presentado 10, 11, 90 Red. Otro nivel. Otro nivel.